Buenas tardes, chat. Qué horas tan raras de hacer un directo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Cómo va la life? ¿Estáis todos bien? Oli, oli. Oli, oli, a todos. Sí. Nos vamos a Among Us, que hacía días que no hacíamos, y hacía un montón que yo no hacía directo con Among Us, que los últimos dos directos que yo había hecho, o sea, los últimos dos Among Us que yo había participado, no hice directo por razones varias de pereza, básicamente. Sí. Buenos días, tardes desde Perú. Hola, Perú. Hay varios de Perú, ¿eh? Muy bien. Bienvenido. Bienvenidos, bienvenuti tutti. Que vuelven los cuchillos, ¿eh? Que vuelen, que vuelen. Sí. Ya os digo, ¿eh? O sea, igual hace meses. La otra cámara. ¿Qué le pasa a la otra cámara? Pero, espera, la solicitud de... La tengo, ¿eh? O sea, está la otra cámara, ¿eh? Está. Ahí. O sea. Total, que. Cuéntame qué pasó con tus jefes. Pues, a ver, es que ha sido gracioso. Esta mañana está haciendo videoconferencia y yo tengo las memorias del OBS, ¿vale? Y tengo esta memoria hecha, que es la memoria a toda pantalla. Pero esta memoria tiene puesto los overlays de avisos, porque si de golpe, me gusta más esta, si de golpe alguien manda, estoy a toda pantalla y alguien manda bits o alguien manda, se hace una sub, pues que salga. Y alguien esta mañana se ha suscrito. Y de golpe ha saltado él, ¡pum! Eso que sale ahí, y yo me quedo con una cara, y encima tenía el audio mapeado, con lo cual también ha sonado. Y mis jefes se han quedado con una cara de... ¿Perdón? ¡Hola! Hola, ¿Qué tal? Uy, espera. hola, ¿Hola? buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿qué estás? tal, María? ¿Cuánto tiempo, joder, Hace Paul? días ¿Cuánto que no tiempo? coincidimos en horario, mi amor. Sí, es verdad, tienes razón. Hace tiempo no me he enseñado, Paul, madre Sí, mía, yo de verdad. cada día hago los directos más tarde, que un día acabaré haciéndolos con Ángel Martín por la mañana. Buah, Acabaré por la te he visto noche. una noche, te he visto una noche. Axo, hemos Dime. hecho crecer un poco el barco. ¿En serio? No te lo vas a creer. Se nos ha ido un poco la flapa. ¿Qué habéis hecho en el barco? Siete plantas. ¿Cómo que si te plantas? Pero esto es loquísimo. ¿Cómo que si te plantas? Hoy tenía que hacer un vídeo, lo quería hacer esta tarde, pero al final, como hacemos Among Us, digo, bueno, ya lo haré la tarde-noche cuando acabemos. Se nos ha ido la flapa. O ¿Cómo que sea, si te plantas? estuve 2 días, he dejado 2 días mientras estos días estoy haciendo reuniones de curro por tener un rodaje la semana que viene y estoy como trabajando en casa a saco. Y de golpe, claro, tenía el ordenador encendido mientras hago otras cosas, videoconferencias, he dejado ahí el barco farmeando 2 días. ¿Qué ha pasado? Que para esa gente no sabe de qué hablamos, hablamos del raft. Y de golpe, ¿sabes? Teníamos 7 baúles de madera. Pues llegamos a tener 17 baúles de madera. ¿Qué dices? Pero me vas a ver. Pero, o sea, ¿pero qué locura habéis hecho? ¿Qué Y locura habéis hecho? 17 baúles de madera. O sea, Axo, el barco ¡Hostia! tiene 7 plantas. O sea, hemos hecho una galería de arte, hemos hecho un restaurante y además era del palo de, se nos llamamos a Axo ya en plan de, toma, un regalo. Y O estamos sea, haciendo... pues es... No, no, vas a flipar. O sea, he pasado, ¿eh? O sea, he pasado. Es que es alucinante, es alucinante. Lo que hemos hecho, Joder. se nos ha ido la flapa, o sea, ayer de madrugada. O sea, pues claro, a las 4 de la mañana, esas horas que se nos pasan Sí. totalmente, de golpe empezamos a construir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y es que, o sea, es que te mueres, ¿eh? O sea, cuando veas el tamaño del barco, No, no, es que ese barco no es normal. O sea, ese barco no es normal. no, 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 es que ese barco es de otra galaxia, ahora mismo no es un barco, es una Me voy a ciudad. tener que hacer un tier 1, me voy a tener que hacer Sí, 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 sí. un tour por el barco. Haremos una visita en directo y hay que ampliarlo más, porque tenemos como para hacer el ¿Más? doble de tamaño. ¿Qué dices? Hombre, si es que he estado yo farmeando, que vamos, he hecho una granja de madera que he deforestado en los Amazonas. Mo, pero qué locura. Te va a encantar, te va a Qué encantar. locura. Bueno, es un poco lo que habíamos hablado, pero a lo Qué bestia. locura. Pero a lo bestia. O sea, y Qué se nos ha ido. locura. Sí. Y claro, yo no, me vengo un poco arriba con lo de farmear a veces y... O sea, lo de los 17 cofres de madera hasta arriba todos. O sea, llegó un momento que ya no tenía más bisagras y empecé a meter madera allí donde cabía. Entonces tú abrías cualquier cofre y en todos había madera también. Joder, Ahora ya está más joder. ordenadito, pero de golpe tenemos el raft que es, vamos.
O sea, el Titanic es una mierda a nuestro lado. Pero qué locura. O sea, pero es que está lo. Se ha emocionado. O sea, literalmente se ha emocionado haciendo cosas en el barco. Sí, o se ha emocionado con el barco. Sí, sí, pero aparte es que no le hemos hecho nada raro, es simplemente como una capa de pastel, una encima de otra, y hemos hecho un poco en plan pirámide, cada capa un poco más estrecha, hasta llegar arriba haciendo una pirámide. Loquísimo, loquísimo. Joder. O sea, joder. Se nos fue un poco de la. Quiero verlo, Quiero verlo, quiero verlo, quiero ver el barco, quiero verlo. Haremos una visita porque. Vale. Vas a flipar de lo que. Vamos. Te digo que en cuanto me abre, o sea, ahora cuando abres el juego, oyes ¿sí? la tarjeta gráfica haciendo. Parece una mobilete. Antes se activaba casi y ya de repente hay el. Sí. Y aún está medio hacer, ¿eh? Porque además, o sea, ahora tenemos muchísimos materiales. Y Miriam ayer empezó la remodelación de la cabina central, de donde está el timón. Lo está haciendo cerrado, elevado, bueno, uh-huh. O sea, acaba en punta ahora el barco, bueno, o sea, es hostia, pues está muy guapo, ¿eh? Es una ida de bola, o sea, nunca se ha visto un barco tan grande, sí, está muy bien, entonces está muy muy bien. Y lo siguiente que queremos hacer es farmear muchos pez globos para dedicar ¿sí? un directo solo a cazar animales, mm, en plan muchas vale. cabras. Muchas, vale, entendido. Muchas llamas, o sea, pero muchos pollos. Lo he entendido. Vale. Hostia, pues. Para hacer la granja, ¿no? Para hacer una buena granja de animales. Sí, sí. No, es que en serio, o sea, de donde estábamos hace 3 días a hoy, se nos ha ido de las manos. Pero de las manos, ¿eh? O sea, no te llegas quiero a imaginar verlo. El tamaño que tiene eso. Es que quiero verlo, es que literalmente quiero verlo. Es que ahora podríamos empezar. Quiero verlo. Si no, al acabar te sí, vamos luego, a. Sí, luego, si quieres acabar. Sí. Increíble. Joder, qué locura. Sí, pero bueno. Qué locura. Nos hemos venido un poco arriba, así de como. La cosa del momento, ¿no? Por así decirlo. Como se viene ahí al momento y dice, ¡pay! Ejecutarlo. Sí. Está joder. Y aparte de eso, que claro, he descubierto que si pones a navegar el barco, te ¿sí? puedes hacer otras cosas, va farmeando. ¿Sabes? Como lo único que hay que hacer es cada rato, cada hora o así, ordenar un poquito las cosas. Vale. Sí. ¿Pero le ibas con los motores o ibas con la vela? Con la vela, no he gastado nada de hostia, motores. Pues, nah, entonces de locos, entonces no gastas nada encima. Nada, de nada, locos. Gracias, Musa Racing. Entonces de locos. Por regalar la sub. Entonces de locos. No, o sea, no hemos gastado nada. De hecho, ahora podemos ir con motores a todos lados porque hay maderas como para cruzar el Atlántico. O sea. Sí. Increíble. A ver. Pongo esto aquí. Me estoy reordenando un poquito esto. Que tengo las. Claro, cuando hacemos Among Us, tengo que tener algo muy presente que es el Discord. Que normalmente cuando hacemos Among Us no tengo tan presente el Discord. Aquí puedo ver quién se mutea, quién se desmutea. ¿Cuántos somos ya? 1, 2, 3. Pues increíble, ¿verdad? Sinceramente, lo del barco. Sí, una maravilla. Sí. Estoy viendo que estoy jugando al G-Wesser ahí un ratillo también. Siempre, por favor. Que te estoy diciendo que tenéis un vicio muy feo con el G-Wesser, ¿eh? Muy feo, ¿eh? Increíble. Muy feo. El vicio con el G-Wesser es muy feo. No, es muy enfermizo. O sea, yo me tengo. O sea, le doy al TF4 veces, ¿eh? Si estoy, porque estoy en casa. A lo mejor me pongo a hacer. Porque ahora estoy con videoconferencias. Me pongo en el segundo monitor la videoconferencia y en el monitor principal el G-Wesser. Es muy fuerte ese juego, ¿eh? O sea, tiene un el otro día vi que bueno, no sé si has visto jugar alguna vez a Ander, ¿sabes? El que juega con sí, lo vi una vez, lo vi una vez con Cristini y demás, y lo vi, es que era un puto GPS y en plan no, es enfermo, o sea, el otro día jugamos brutal. Miriam Cristini nos invitó a Miriam y a mí a jugar en directo, y jugamos Cristinini, Ander, Folagor, ¿quién más estaba? Bueno, Arojit, puede ser, no me acuerdo. Arojit. Éramos unos cuantos. Bueno, lo de Ander era de. No, esto es Somalia. Dice, ¿cómo? ¿Dónde lo has visto? Esto es Somalia. Somalia. ¡Holo! Pero este señor, o sea, está loco, ¿eh? Sí. O sea, es increíble, ¿eh? Es que ubica. Me echaban lo que están diciendo, ¿eh? Por las formas de los árboles. Sí. Joder, por la pinchería, por la forma de los árboles. No. Y ayer estuve viendo por la mañana.
forma de los árboles. ¿Algún problema? Voy a tu casa y te hago la cara forma de árbol. ¿Qué quieres? Con forma de árboles. Viene bien. Viene activado ya, Pato, ¿eh? Viene preparado ya para rajar. Sí, 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 sí. Aquí estábamos en modo yogueser, ¿eh? Súper tranquis. ¿Qué yogueser y qué yogueser? Cuchillo. Oye, y el otro que juega súper bien al Geoguessr es Outconsumer, que si no lo habéis visto, es un festival, también jugando eso. No, Outconsumer sí que cierto, no lo he visto. Antes sí lo vi por el tal y increíble. Hostia, pues yo el otro día, Outconsumer, de golpe lo tira en un mapa y dice, esto es Singapur. Y es de, ¿cómo que Singapur? Pero ese hombre, ¿cuánto ha viajado? No. O sea, y se queda así y dice, esto es Singapur al lado del zoo. Y dices, ¿perdona? ¿Pero cómo que al lado del zoo? Pero que era Singapur. O sea, que era de verdad, tío. O sea, increíble. O sea, ¿te imaginas hacerte un triple que salga bien? Bueno, brutal. Yo a mí me ha pasado que el otro día, haciendo un mapa de la TAM, salió un sitio de Barcelona. Y como que fue... ¿Cómo? Sí. Haciendo un mapa... Claro, Latinoamérica, Spain y Portugal. Y sale un mapa a cuatro calles de mi casa. Y fue de... ¡Esto es facilísimo! Y vamos, casi lo claro. Pero entonces, ¿estamos confirmando que Outconsumer vive cerca del zoo de Singapur? No, luego explicó que él había estado en Singapur, O sea, había estado por trabajo, pero espectacular. O sea, yo cuando el consumer dice, esto tiene que ser Singapur, y yo, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento? Y era Singapur. Estamos locos. Eso es tremendo. No, yo estoy aprendiendo de geografía. Loquísimo. No, claro, es que con esto se tiene que aprender muchísimo geografía, o sea, con el Geoguessr. A mí no se me da nada bien la geografía, la verdad. A mí tampoco. O sea, yo sinceramente al Geoguessr solo no podría jugar. Porque pero, no iba a aceptar prácticamente ninguna. No, yo creo que sí, ¿eh? Porque, a ver, o sea, es que el Geoguessr, más que nada, tú te fijas en el entorno y más o menos... Claro, pero tú el Geoguessr... A ver, lo malo del Geoguessr es cuando te mandan al desierto de Atacama. Y estás en medio de una carretera y estás a 100 kilómetros de lo más interesante... O sea, lo más interesante, ¿no? De algo que ponga centro de interés. Pero si haces Geoguessr de ciudades, que se puede escoger, es espectacular. Pero lo malo es cuando te tiran ahí en mitad del campo. Claro. Pues el otro día nos tiraron en medio del desierto en Sudáfrica y nos equivocamos de 20 metros. Joder. De 20 metros. Ah, bueno, y la vez que estaba yo, que fue también en una carrera secundaria. ¿Hola? ¿Qué tal? Ah, vale, coño. Es que como que me tarda como en conectar el Discord, es raro. Te tiene manía. ¿Qué lo tienes por el...? ¡Hola, buenas tardes! ¡Hombre, mamón! ¿Qué es lo que...? ¡El mamoncón, eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Mamoncón! ¡Mamoncón, Sam! ¡Dios! ¿Cómo estáis? O sea, lo del disco, ¿qué lo tienes por el stream de...? 8, 9... ¿Quién falta? Falta DJ, como siempre, ¿no? Falta. ¡Qué raro! ¡No! ¡Qué raro! De verdad. El DJ. El DJ. DJ abriendo sobre... Estará viendo a sobre del FIFA también. Oye, que ¿habéis visto la historia que he subido esta mañana del gato? Sí. ¡Me la han borrado por bullying! ¿Cómo? La he visto también. me han borrado las dos historias por bullying. La pregunta es, ¿te ha denunciado el gato? Que no lo sé, pero alguien me ha denunciado. El gato. El gato. Te ha denunciado el gato. ¿A qué es el gato? Don Gato. ¿Voy creando la partida o...? Sí. Sí, por favor. Vale. Yo creo que voy a ir a mear. Don Gato ahí ha pillado el móvil y ha hecho denunciar. Denunciar. Ha pillado el gato el móvil y te ha hecho denunciar. Terrible, ¿eh? O sea. Es brutal, ¿eh? Que te tiene la cuenta, que te tiene una historia por no hacer nada. Sí, sí. A ver. Eso es tremendo. A ver, por no hacer nada. El gato sobre el sentido ofensivo. Sí. Hombre, a ver. Hombre, un poco acosado, claro. Sí, ¿eh? A mí me cantan eso y saco por patas. Había ahí motivos. Sí. Había motivos. El gato dijo. ¡Hasta la próxima! Me había ilusionado cuando he visto Upcoming Ice Map y pone actualización 20 de enero. Y digo, bueno. Sí, pone ahí tal y no. El siguiente mapa de monas para el año que viene. Pato, miré la actualización de The Boor, ¿eh? Es muy poquita, pero sí. Está bien. Sí. ¿Qué tal, Violeta?
Pues aquí estamos. Hace mucho que no te saludaba. ¿Cómo estás? Pues bueno, he tenido días mejores, Paul, pero... ¿Qué te pasa? Aquí estamos. ¿Qué te ha pasado? Bueno, ya os contaré. Bueno, ya, vale, bueno, no pasa nada. No te preocupes. Pues te preocupes. Violeta, aquí venimos a matarte y darte mucho amor a la vez. No sé si es bueno, ¿eh? Bueno, oye, yo voy a matar el primero que pille. O sea, oye, no puede ser eso, orden, no puede ser eso de que me matéis primero. Orden ejecutiva: abrazar a Violeta, darle un beso y luego a matarla. Besito en la frente y hachazo. No, pero Violeta, o sea, abrazo, besito en la frente y cuchillazo. Así como una de chingo. Ah, no, sabes que Violeta coja el cuchillo y ¡pa! De frente, claro que sí. El otro día no me tocó ninguna vez de impostor. Ninguna vez, ¿eh? Me tocó hacer detective toda la tarde. No. Pues, hoy hay que acabar con esta racha. Hay que hablar con el señor Among Us. Hay que llamar a Antonio Among Us y decirle que no puedo. ¡Antonio! Antonio Mortal Kombat, sí. A ver, ¿ya tenemos códigos? Tenemos códigos. Sí, ya te quedo. Ya está. Podéis entrar, que he puesto ya el código, ¿eh? Sí, sí. Vale, perdón. Es que solo hay 5, ¿eh? ¿Norteamérica? Sí. Norteamérica, sí, sí. Vale. Sí. Oye, Percha, lo hemos petado en estéreo, ¿eh? Hemos batido el récord. Sí, escúchame. Que me ha llamado Tony y me ha dicho que bueno, que espectacular. Es que ha estado muy bien. Con cariño, no te vuelvo a escuchar. Ese top 2 no me bajes. ¿Cómo? El top 2 no me bajes del top 2, ¿eh? No, pero eso me lo das a mí, ¿eh? Por PayPal. No me bajes del top 2, ¿eh? Te lo digo. Qué bueno. Pero eso es, o sea, si mañana hago otra y va mal, me baja. Ojo. No. Si mañana haces otro y superarás. Por eso. Pero me superaré yo mismo. Cambia la paz, porque acabo de cagarla, por favor. Superarás a tu mismo. Ah, bueno, pero superar a ti me gusta. No, patito filtrando. No, no. Patito filtrando. La he cagado yo, perdón. Mañana no te escucho ni con tus oídos. La he cagado yo. ¿Vais a competir? No te bajas. Si mañana te va peor, tendrás... Pues a lo mejor tendrás a alguien en el quinto. He cambiado el código, ¿eh? Vale. Ahí está llegando. Aún no tenemos. Ahí, espera. Vale. Falta... Ahí está. Falta una letra. Vale. Perfecto. Sí, son 6, ¿no? A ver, mira, ya tenemos aquí a DJ. ¡Ojo! Bueno, está sin estar, ¿eh? También te digo. Bueno, sí, porque ya nos escucha. Dice Mario. Está sin estar. O sea... DJ Sentimientos, ¿eh? Sí, sí, DJ. Uy, está muy sentimental, ¿eh? Sí, DJ Sentimental. No lo he visto, ¿eh? Pero está en plan, sí. Plan sentimiento, me gustan los sentimientos. Está DJ Sentimientos. Sí. Pero para que veáis, ¿eh? Cuando yo filtro el código, yo lo digo, no que después... ¡Uy! Muy bien, Pato. Humildad. Valores. Sí, como... ¿Quién fue el otro día que se filtró directamente la página entera de Discord? Bueno, Jagger. Espectacular. Espectacular, ¿eh? Era Whisper, ¿no? Sí. Falta DJ. No sé si echar una. Están muteados. Están muteados los dos. Sí, claro, eso es que han arrancado directo ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El nombre. Esperamos, si eso, esperamos un poquito. Yo voy a cambiar la luz, un momento. Vamos, cuéntanos algo, que hace tiempo que no te vemos por aquí. Pues nada, pues. Has estado estudiando. Muchas gracias, Leonardo. Sí, bueno, he estado de exámenes y tal, pero bueno, ya está calmado las cosas. ¿Y cómo han ido los exámenes? Algunos bien, la anatomía de los culos. Saludos, Bogotá. Algunos bien y otro decente, y alguno a lo mejor que un poquito trusky, pero oye, aprobado. ¿Cuál es el trusky? Vale. Sí, bueno. Trusky, pero justito aprobado. Sí, ¿crees? Justito aprobado. Con eso ya a mí me vale. Oye, tiramos millas. Si es geografía, dale un poco el GeoGuessr, que ayuda mucho eso. Yo cuando iba al cole con un 5 hacía una fiesta en casa. Sí. Y con un 4,9 también, ¿eh? Qué listo es mi niño, qué listo es. Me estaba acostumbrado a un 2. A mí me pasaba eso en la universidad, ¿eh? En el colegio era como, wow, un 9, un 8, hay que currárselo. Pero en la universidad era como, si saco un 5, bueno. Uy, universidad. Un momento. O sea, tenemos. La universidad un 5, sales de fiesta de jueves a domingo. Pero un momento, ¿tenemos universitarios aquí? ¿En serio?
Bueno, yo tengo título de arquitecto. Ver, ¡ojo! Arquitecto. ¡Ojo! ¡Ojo! Vergas y testículos. A ver, verdad, me hago sorprendido porque lo sabía, pero es que alguien que tenga título aquí está bien, ¿eh? Porque si es por mí... Por mí tampoco, ¿eh? Título... Yo tengo una... forma, pero tú... La vida. Bueno, es verdad. Es verdad. Yo tengo Thorman un superior de... Thorman no tiene título, tiene una, como una etiqueta de Anís del Mono. Una cosa, pero actualmente estás en Sevilla, Thorman. ¿El qué, perdón? ¿Estás en Sevilla actualmente? Sí, ahora mismo vivo en Sevilla. Una cosa. Ya, ¿Le doy o los echará? ¿Le doy o los echará? Es que no vienen. Venga, vamos a echarlo. Venga, dale. Una rápida. Aviso que lo tengo hackeado de nuevo, me va a tocar a mí siempre. Fuerte, amigos. Uy, no, por Dios. Ok. Ya está, estamos muteados. Vamos. A ver, ¿dónde tengo? Ah, que el mapa aquí. Vamos, admin. ¿Estoy muteado? Sí. Por cierto, que es, alguien lo ha preguntado antes. ¿Por qué me llamo Polispoli y no Policarpio? Porque me he olvidado, sinceramente. No os voy a engañar. Me acabo de dar cuenta cuando ya estaba dentro. O sea, que en la próxima que pueda salir, me cambio a Policarpio, no os preocupéis. Es... despiste. Es que el otro día jugué con no sé quién y yo, si no estoy jugando en streaming, me llamo Polispol. Y si estoy jugando en streaming, me llamo Policarpio. O sea, aunque sea el streaming de otro, ¿eh? A ver, Momo me está persiguiendo mucho, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno. Nada. Momo me está persiguiendo mucho como concepto. Era... Esa es la realidad. No, F. La categoría la han cambiado los moderadores. Pero si no le dais F5 no se cambia. O sea, qué desastre. Qué poco duró la alegría matar a un señor mayor. Es que claro. O sea, todo mal. Acción. Dime, Bonton Lady. Hola, Paul. Espero que te toque de impostor y que mates a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Hostia, tres. Han muerto tres. ¡Ojo! Saludos desde y son dos impostores, con lo cual... Gracias por los bits, Bonton Lady. Hay que echar a alguien a... No, no sé. Yo también espero matarlos a todos, como venganza. Especialmente a los que me maten. Yo diría que Merchita no es. Y yo diría que Axocer no es, pero... Ya, pero es que vais todo el rato juntos. Podríais ser los dos perfectamente. Ya. No. Es Aurelia y Momon. No han puesto mapas nuevos en el debug. ¿Por qué? Es ¿dónde estaba el cuerpo? A la izquierda, abajo a la izquierda. Yo lo que tengo una pregunta... He quitado el oxígeno de arriba, que estaba Axocer a mi lado. Vale, yo he ido al oxígeno de la parte de abajo, que no había nadie. Pero nadie. Yo ahora mismo estaba en escudos. Me he cruzado con Axocer, con Pato y con Violeta. Sí, eso es verdad. Y tampoco tengo. Sí, pero yo he de decir que ninguno de los cuerpos estaba en el lado derecho, porque yo he estado solo en el lado derecho y he pasado por ahí. También. Entonces, y todo yo también lo... estaba allí con Axocer y no estaba. Claro, solo he visto, en el lado derecho solo he visto a Perchas, a Axocer y a Pato. O sea, que los demás estaban en la izquierda, con lo cual me puede cuadrar la teoría otro, ¿eh? De Momon y Aurelio, a no ser que seáis Perchita y Axocer. No, yo estaba... Pero no creo, porque me podríais haber matado. No. Yo ahora, me yo creo ahora esa sí. teoría. No, yo ahora sí que estaba en la derecha. Yo me jugaría el top 2 de que Aurelio y Momon, uno de los dos es. Sí, lo de Farmofeo lo sé. Uno de los dos es. Yo, bueno, yo no sé si Momon es. ¿Y por qué no eres tú, Perchita? Yo creo que Perchita no hubiera reportado, no hubiera reportado, hubiera matado. F-Pol, ¿eh? Sí, bueno, no, me podría haber matado no porque sé. Ha estado ahí solo con la luz y nada. Yo también creo que Perchita no, o sea, que Perchita no, yo también creo que no es. A ver. Y Axocer igual porque ha estado mirado cuando ha puesto el código. ¿Votamos a Momon? Yo he votado a Aurelio. Ya he votado a Aurelio yo. Porque es el que me he cruzado yo cuando iba hacia la izquierda. Y como has dicho que el cuerpo estaba a la izquierda, sé que no está. Aurelio, ¿qué dices? No dice nada, está muy callado. Oye, si queréis echarme, yo no puedo hacer nada, si ya estoy condenado. O sea, yo voy a votar, ya está. Ve, Aurelio. Momon, si se trata de votar. Yo, de verdad. ¿Y ese lequesito? ¿El lequesito? ¿Un lequesito? Un lequesito, manda un lequesito. Ya está. ¿Ojo? ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué perro! De verdad. ¡Qué perro! Pues el Phasmophobia hace días que no entro, pero no, o sea, miré las actualizaciones que habían esta semana. La semana pasada, perdón. Y no vi nada así destacable. Y del Devour, lo miré ayer.
que habían hecho una actualización porque me saltó en Steam. Y lo que vieran que eran cambios como de que el personaje que te persigue pues hace no sé qué o cosas como muy 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 pequeñas. O sea, no vieron un mapa, al menos ayer. Igual hoy han actualizado, pero no creo. Pues se actualizaron ayer. ¿Hola? Estamos en partida. Ah, estáis en partida, vale. Ahí está Sara. Y vamos aquí. Vale. Y de Phasmophobia no había leído. O sea, había leído que se estaba preparando un mapa de una casa, un apartamento, una mansión y no sé qué más. Eran tres mapas. Y lo que pasa es que no se ha actualizado ni... Pues esta mañana además he actualizado cosas de Steam. Y no sé... Google for Coffee. Ah, quedan dos segundos. Ya está. ¿Qué ha pasado? Ojo. Vale, menos claro. Mal que he reportado porque perdíamos. Mira, es Momon. ¿Pero por qué soy yo? Pues porque, mira, te lo explico muy rápido. Momon, a ver, adelante. Estás ahí disimulando en el bidón de gasolina. Yo miro hacia electricidad. Axozer salía de electricidad, que le habían dejado encerrado en electricidad. Y yo entro a electricidad y han quitado la luz. Y he dicho, buah, no quiero arreglar la luz porque moriré porque Momon estaba ahí a la derecha. Y Perchas ha ido antes todo el rato con Axozer desde el principio y le podía haber matado. Yo ahora he ido a electricidad y justamente cuando estaba por arreglar, habéis reportado. Yo estaba dentro de electricidad. A ver, yo lo estaba dando al panel para arreglar la electricidad ahora. Bajo a la izquierda. Sí, Axozer ha ido hacia allí. Ahora los fantasmas en Phasmophobia abren más las puertas. Sí, yo estaba en el bidón de gasolina y luego me he ido a la izquierda. Ah, pero ya, pero luego me he ido para la derecha para rellenar nuevamente el bidón para hacer la misión de arriba y luego ya darle la electricidad. Pero Perchas desde el principio te ha acusado a ti, Aurelio, entonces no creo que sea él, porque no habría delatado a su compañero. Claro, no voy a votar a Aurelio. Entonces, no tiene lógica. Pero esto... ¿Cómo? Tú deberías votar a Violeta y Violeta a ti, porque yo he acusado a Aurelio y lo he echado. Entonces... Claro. ¿Pero por qué me debería de votar a mí, no a ti? ¡Qué puto eres! ¡Qué puto eres! No había manera. Vamos, no había manera. Al final, eres un luchador. Sí. Yo lo he intentado. Yo lo he intentado. Me ha matado ahí arreglando la mierda esa. Vale, los que faltan, entrad, por favor. ¡Hola, eso. ¿Qué tal? ¡Hola, qué tal! DJ Sentimientos. ¡Chicos! ¿Qué tal, DJ? ¿Y el código? No. ¿Habéis acabado ya? ¿Entro? Sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal estáis? Te acaba de quitar Mario el color, No, Mario, me lo devuelve. No, Mario, por favor, Tarpa el amor. ¿Qué te pasa? De mierda, por favor. Mario, por favor. ¿Pero a quién le importa el verde este? ¿A quién le importa el verde? ¿Cómo? ¿Cómo? Me gusta más el de Paul. Incluso. Vale, estoy dentro. Es un verde más. Pero porque yo te parezco sexy. O sea, muchos de vosotros me salís desnudos, ¿eh? Sí, a mí me pasa. Hoy no. También. Yo voy con mi ropa desnudo, Axo. Pero yo siempre he ido desnudo, ¿eh? ¿Cómo que esto? Yo tengo mi outfit de la suerte, tengo mi traje. Desnuda. Solo llevo el sombrero. O sea, nunca llevo nada. Lo único que me sale desnudo es Paul. Pero yo siempre he ido así, ¿eh? Desnudo. A Aurelio me sale desnudo. Por favor, no, Aurelio me salía antes. Oli Pato. También. No me avergüenzo. ¿Y ahora qué? ¿Tú? ¿Cómo Gele. Vamos. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada. Vamos por abajo. Yo voy a hacer. Es muy bien que esté muteado. Hacer ver que hago mis misiones. Hoy se come, ¿eh? Sí. Hoy se come. Hoy es de cena. No creo, ¿eh? Me pillan una facilidad toda esta gente. Esto aquí. Voy a disimular un poco, porque si no... ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha fallecido? Aurelio. Siempre matáis a Aurelio de primero, pobrecito. ¡No! ¿Dónde estaba? En la puerta de electricidad, nada más salir de electricidad, que estaba metido con Pato, estaba Aurelio muerto, en la parte de izquierda. Pero si es que nada más que estábamos los tres en la izquierda. Yo estaba... Pato, yo estaba a la derecha. Yo estaba a la derecha. No, pero... Y Paul también estaba a la derecha. Sí, acabo de llegar. Uno, dos, tres, cuatro. Yo he visto a Paul en escudos. Sí. Y he subido hacia arriba, perdón.
Pato, no hubiera matado a Aurelio nada más salir de electricidad porque hubiera sido un canteo. Vale, nada más salir estaba la izquierda. No sé quién más estaba a la izquierda. Por descarte queda Zorman, Mario, Pato y Alfonso. Vale, vale, yo me voy a defender. Yo estoy configurando esto que acabo de arrancar y he estado en la mesa. Creo que a los Alfonso no he dicho nada. Sí, creo que probablemente. Tengo mis dudas, ¿eh? Puede ser. Oye, Violeta, ¿tú no venías de ahí? Lo de Mario Dife, está la mecha pegada ahí. No se movía. Es que te viste venir de izquierda. Yo creo que ha sido un autolike de Zorman. Le he votado. Hagáis eso a Zorman. Un segundo. No, pero vamos a ver. De la gente que estabais en la derecha, ¿quién no habéis visto? O sea, es que estábamos cuatro personas en la derecha. Vale. Claro, no podía venir gente a la derecha. ¿Tú? Vale, pues hay uno que no estaba. Yo no voy a coger. Mario y Exocer. No voy a coger de electricidad, voy a salir y voy a matar a Auro, no tiene sentido. Mario está en la mesa. Sí, no puede tener sentido. Pero si estaba Pato ahí, gente. Pues era su compañerito. Bueno, yo he votado. Claro. Es que veamos. Habría que equipearnos. Que queráis, esperamos. Vamos, está haciendo mierda, voto por mal. A ver. Yo voto por mal, y me quedo a tomar por culo. ¡Así es, Auro! ¡No! ¿Dónde te sentaste? ¡Cutre! 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 ¡Cojo, eh! De verdad. ¿En serio me han dejado solo? ¿En serio me han dejado solo? Me voy a quedar un momento aquí. O sea, es que mal, qué mal. O sea, me voy a encerrar de momento. Y en cuanto llegue a cero, cambio. Mi idea es saltarme a otra habitación usando las alcantarillas. A ver si puedo pillar a alguien en. No hay nadie en cámaras, ¿no? No. Ay, Dios mío de mi vida. A ver si no me han visto. Vale, he ido a arreglar la luz. Ajá. Y me he encontrado el cuerpo de Axoser. No he visto a nadie. En electricidad. En electricidad. Sí. A ver, yo diría que si nos remontamos a la ronda anterior. Quien estaba con Zorman era Pato y Mario, ¿no? Nervios. Sí. ¿Cómo? No. Mario estaba en la mesa que no ha hecho nada en la primera ronda. Estoy mute. Voy a hacer la táctica de silencio. Sí, pero Pato acusaba a Zorman. Sí, yo soy el primero que lo ha acusado. He dicho. Bueno, pero aquí las traiciones. Sí, claro, o sea. Uy, ¿Cómo? ¿Por qué me estabas persiguiendo ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? A la derecha, la misión debajo a la derecha. ¿Cómo? Y ahora me voy a hacer la misión de mí. Porque me gustas. Yo corriendo y veía todo el mundo porque no había casi luz. Estoy usando la técnica del silencio. No hablo. ¿Pero seguías tú? No, porque iba adelante. Con tal cual, no te voy a perseguir. DJ Sentimientos. ¡Qué pesado! Mario, es que me quedo un poco también con lo que dice Sara, porque yo creo que iba a ser una doble kill fallida y su compañero no ha matado. Y entonces le ha dicho, voy a hacerme la de reportar para ver si así me salvo. Sí, yo entonces, también lo creo. Esa regla de tres, si a la derecha estaba Sara, estaba Momon, Perchita, estaba Perchita, Paul... Paul también, que yo me lo gusta de Momon. Hay tercer impostor, ¿verdad? Pues Pato y DJ son los que me quedan ahora mismo de descarte pensando Pato eso. Pato no puede ser, Pato acusa... Pero lo habrá hecho para salvarse. Mira, yo voy a ser sincero. Pero cuando le acusado... Cuando Pato ha acusado a Zorman, ¿ya lo había acusado otra gente o ha sido después? Exacto. No, he sido el primero. Pregunto, no me acuerdo. Dicho él, estábamos aquí, no sé qué, y te he dicho yo. Pero si nada más que estábamos los tres en la izquierda. ¿Dónde estaba el cuerpo? El cuerpo estaba nada más entrar en electricidad. Y de hecho, quien yo creo hay que hay que votar a alguien. Yo he votado ya. ¿A quién? Es que DJ está a la derecha ahora. Pato. Ojo, yo no creo que sea Pato. Yo no creo que sea Pato. Yo no creo que sea Pato. Lógica cero que tenéis. Pero es que Pato no iba a ser. Pato no iba a ser, estaba claro. Terrible. A ver cómo lo hago esto ahora. Dios mío. Dios mío, de mi vida. Voy a hacerme. Estoy por aquí. Voy a tirar las hojas yo también. Uf. A ver, ¿dónde puedo ir? 6, 5, 4, 3. A ver si me da tiempo a matar a Sara. ¿Hay alguien aquí? Bueno, poco.
Poco a poco, poco a poco. ¿Qué ha pasado? Hola. Vale, me acabo de encontrar el cadáver de Sara. Uh-huh. Sí. En administración. Vale. Tengo dudas de una persona. Vale. ¿Con quién estábamos en luz? Yo. ¿Eras tú, man? Yo estaba en electricidad. Fui a arreglarla. O sea, yo no fui a arreglarla. Fui a hacer dos misiones allí. Os vi a ti y a Violeta y ya está. ¿Y Poli Mario? ¿Qué pregunta tenías, Violeta? Yo estaba a la derecha del todo en navegación haciendo la prueba que cuando la primera vez. Bueno, es igual. Haciendo la prueba a la derecha. ¿De Jota? ¿De Jota? ¿Mario? Perdonad. A ver, estoy teniendo un problema porque la gente me decía que no os escuchaba el Discord y es que he vuelto a estar en la mesa toda la partida, perdona. Lo siento mucho, pero creo que es Perchita. Que no soy yo. Ya te digo yo, que sería absurdo. Ya te digo yo que absurdo no soy yo. ¿Por qué? Juraría que me estabas persiguiendo cuando te he visto en escudos parado. Violeta, tercera impostora. Y ahora, impostora, cuando hemos salido de electricidad, Momon se ha ido hacia la izquierda y tú hacia la derecha. Y como ya había visto a Paul que estaba haciendo la basura, sí. He dicho, voy a ir a ver si hay algún cuerpo. He dicho, ¿hacia dónde se ha ido Perchas? Entonces, pues he ido Paul, hacia entonces, arriba. ¿Será Paul que ha bajado? No, Mario, que te voto a ti porque... Oye, ¿dónde estaba el cadáver, Violeta? En administración, donde la tarjeta estaría ahí con los documentos. ¿Y no estaba ahí DJ Mario, que acaba de decir que ha estado ahí todo el rato? No, eso era antes. No, ahora mismo he dicho que sí. No, espera, simplemente estoy preguntando. Ahí no estaba, no. DJ Mario acaba de decir que estaba arreglando no sé qué y estaba quieto ahí. Solo me cruzan esta partida a Perchas y Momon. Yo bajo a la derecha hasta ahora mismo. Tiene que ser Paul. ¿Pero por qué es no Paul? No sé. Porque si Mario dice que no se ha movido en toda la partida. Ya, pero dice que no se ha movido. La gasolina en pero él ha matado y ha bajado para abajo. Pero DJ Mario ha dicho que no se ha movido desde donde estaba. O sea, que y Violeta y Momon estaban conmigo en la luz. ¿A quién estáis votando? Yo he votado ya. Vota anónimo. Vota a Paul. Vota Paul anónimo. Pero vota a Paul y ganamos. Perchita, eres tú. ¡Vota Paul y ganamos! ¿Eres tú, Perchita? Claro, ganamos, ganamos los tripulantes. ¡Violeta! Pero. Qué nervios. Nervios activadísimos, ¿eh? O sea, a ver, necesito empezar a cerrar cosas. Nervios activadísimos, ¿eh? O sea, voy a poner como si estuviese haciendo esta de aquí. Mientras hace los 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3. Vale, a ver quién pillo. Ese es Momon. No, Momon. Uf. ¡Haced tareas! Epa. Violeta estaba en cámaras. ¡Ay, DJ Mario lo ha visto! ¡DJ Mario me ha visto! ¡DJ Mario me ha visto! ¡Corre! ¡DJ Mario me ha visto! ¡Corre! ¡Que lo mato! ¡Ven DJ Mario! ¡Perdón! ¡Soy el señor! ¡Apoteósico! ¡Va a ganar Paul! Os lo he dicho. ¿Pero por qué echáis a Perchita? Es buena. Porque sí. Ha llegado el peluche del Tour Rival. Que vale para algo esto. ¡Hostia! Lo peor no es porque echáis a Perchita. Lo peor es porque me echáis a mí cuando he echado yo primera forma. Nah, lo peor es la partida de mi vida. La partida de mi vida. No he hecho nada, el hombre. No. ¿Yo qué he hecho? Ay, qué risa, por favor. Es que he visto a Paul en esta ronda meterse en una alcantarilla. Sí. Yo estaba persiguiendo. Estaba persiguiendo a DJ Mario para matarlo todo el rato. No nos ha dado tiempo. Todo el rato quería matar a DJ Mario. O sea, buena partida, Paul, la verdad. Hay que admitirlo. Estaba con los nervios al 2000. Hasta que hay que admitirlo. Bien jugado, Paul. Gracias. Que yo también juego bien. Muy buena, bien. Zorman, si te han hecho a la primera. Bien, Zorman, bien. Y venga, de vuelta. Qué nervios, ¿eh? O sea, ha sido, creo que mi mejor partida en Among Us en toda mi vida, vamos. O sea. Uf, nos cargamos a Xocer. Venga, una doble kill. Si Raúl hace, la hago, ¿eh? Raúl, no, quédate, hacemos la doble kill. Bueno, pues nada. Uf. No, creo que voy a pasar.
Está a punto de... Ah, parchita. Ala. Este sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He encontrado el teléfono. ¡Hola! ¡Ay, hola. Perchita, que se me ha muerto! ¿Qué ha pasado? ¡Doble kill! ¡Doble kill! Pato y Perchita out. He encontrado a Pato en el pasillo de electricidad, en plan, en ese que abajo a la izquierda, ahí me lo he encontrado. ¿Sí? ¡Uy! De ahí venía Thorman. Cuerpo. De ahí venía. No, Thorman no te habrá vuelto a tocar a ti. ¿Thorman? Thorman está muteadísimo. ¡Thorman! ¡Thorman! ¡No! ¡Thorman! ¡Defiéndete! ¿Dónde, ¿dónde te sentaste? ¡Thorman! ¡Defiéndete o te Thorman. Botamos! ¡Defiéndete! ¡Thorman! No, se está riendo, se está riendo seguro. Seguro que se está riendo. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Tres, bueno, pues nada. Dos, pues nada, pues, uno. Oh, Thorman, nada, al carrer. Thorman, no. Thorman. No, lo mejor que ahora nos tenemos que comer 68 segundos. Sí, pero ¿dónde está? Pero ya no es. Ha votado, ha votado. Ha esquipeado. Y sigue esquipeado, Thorman. Ha esquipeado. ¿Pero por qué? Es él. Es él. Thorman. ¿Es él más? No, no, dime que no. ¡No! ¡No! Thorman. Espectacular. Espectacular. Me voy para arriba. Me quedo aquí. Ay, por favor. Qué risa, ¿eh? O sea, ha sido... lo de Thorman nos lo he puesto muy a huevo. Nos lo he puesto mucho... Sí, sí, nos lo he puesto súper a huevo. Sí, sí. La segunda cámara, es claro, los que no venís mucho por aquí no sabéis que lo uso mogollón. O sea. Vale, lo puedo matar. A ver si. Uf, uf, Axocer. Uf, Axocer. Bueno, voy a pasar, voy a pasar. Nada, gran. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me has salvado! ¡Joder! ¡Me has salvado la partida! ¡Toma por culo, hijo de puta! Sí, sí, yo llevo aquí media hora solo. A ver, a ver, a ver. ¡Me hemos salvado! A ver, sois una mierda, sois una mierda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Silencio, por favor, silencio. Silencio. Vale, casi perdemos por la alarma. Ok, acabo de llegar yo a la alarma después de hablar por el micro y Axocer está muerto en la puerta. Nadie lo ha visto. Pero, Aurelio, si ibas tú con él. Ibas tú con él, ¿no? Ibas tú con él, Aurelio. Me cago en mi vida, me cago en toda mi vida. Yo no he matado a Axocer, de verdad. No, no, si yo no, no he dicho soy tan gilipollas, ¿cómo lo voy a matar ahí? Pero he dicho que ibas con él, o sea, me he cruzado contigo. Hemos salido. A lo mejor, como quedaba dos segundos, sí, 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 le meto un rajote. Momo y yo fuimos los que pusimos la mano arriba. Sí, sí, sí. Claro. Y ahí abajo no se volvía a ir. Axocer se fue hacia arriba. Yo reconozco que ni he ido. O sea, yo estaba en la otra punta haciendo este. Ya, está claro, que es que nadie ha ido. O sea, por los pelos, por un segundo, ¿eh? No, por uno. No ha faltado nada. Por un segundo, tío. Vale, os equivocáis, de verdad, ¿eh? Pero había estas cosas. Pero había, a veces pasan. Estaba todo el mapa no ahí, ¿no? No sé cómo, pero que yo. Yo de Auron, no sé por qué me fío. De verdad, de es que no he matado a Axocer. Bueno, de hecho, no. No es que tampoco pero, podría. Pero porque Aurelio, no soy yo. Y no has visto quién ha sido. Si no, porque con él, estaba mirando no el puto Discord. Bueno, no sé, pero si nos equivocamos echando ahora a alguien, adiós. A ver, espérate, espérate. Si me echáis a mí, la liáis. En el reactor estaba Sara. Mario abajo, Violeta, ¿tú dónde estabas? Yo llevo media hora. Yo estaba la yendo mano hacia, abajo, hacia el reactor porque he salido con, de administración con Sara, creo que era Poli y Momo. Creo que eran ellos tres. Sí, pero. He salido de administración de hacer los documentos. Ellos han ido hacia abajo, yo iba hacia abajo y he visto que Axocer subía como es hacia que, arriba. Y me cruzó Aurelio que ha subido hacia arriba. Y es yo he sido viendo Aurelio, para Violeta. Y ha reportado hablar a Axocer. Para o sea, contar lo que ha pasado. Cuando los acababa de ver. Entonces, pues Mario ha defendido a Aurelio, ¿eh? Yo no digo nada. Por eso. No, porque creo que está hablando que parece que estaba como despistado. Y me, no sé, yo me es, que, es que. No, es que estaba en la mano. A ver, a ver, a ver. Votad lo que queráis, de verdad, pero es de estas yo voy a cosas votar que no a sé. Billin, no tengo ni idea. No sé qué ha pasado, de verdad. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Que DJ Mario ha dicho yo voy a votar a Billin. Yo ni he votado, ni me ha dado tiempo a votar. Mario, ¿qué eres tú? Mario. Auron, Auron, Auron. No te habrás hecho tonto. ¿Te has hecho tonto? ¡Ojo! ¡Qué sinvergüenza! Lo peor es que no ha sido él. Es que no ha sido él. Yo me fío. No ha sido él. Que le ha matado el último segundo, segurísimo. Es que no ha sido él. Es que he sido yo. Es que he sido yo. Puedo cerrar las puertas. Me voy a quedar por aquí a ver si entra alguien y lo rajo. Tres. Dos. Uf, qué nervios otra vez. Qué nervios activadísimos, ¿eh? O sea. Es que aparte lo paso como muy mal, ¿eh? Uf, me han encerrado ahí. A ver, este era muy obvio que si lo mato he sido yo.
Me pone como si estuviese viendo cámaras. Voy por DJ Mario, sois conscientes, ¿no? No por nada, ¿eh? Porque me ha visto ahí y... A ver, están todos despistados. Necesito localizarlos, ¿eh? Ahí está Sara. Vale, pues Sara no era. Terrible. Habla, Paul. A ver, me he encontrado a Sara ahí donde... ¿Cómo se llama? Abajo a la derecha, donde está la máquina esa que haces... ¿Cómo se dice? Lo del sonido, que giras... Es que nunca me acuerdo el nombre. ¿Eh? Bueno, es igual, abajo a la derecha. Al lado de escudos, como si dijésemos. Paul, si hace 3 segundos estabas en cámaras. Pues no, esto es sencillo. No. Esto es sencillo. ¿Y, esto y cómo he ido? Volando, porque si yo fuese... Hace esto, 3 segundos no esto, era... No, esto es sencillo. Violeta... Momo le ha puesto la mano conmigo. ¿Violeta o DJ Mario? Yo podría no haber puesto la mano. DJ Mario ha estado defendiendo a Aurelio todo el rato. Recordadlo. Todo el rato no. La última DJ Mario ha estado... No. Espera. Porque yo... ¿Cómo va a ser mi compañero y le voy a defender delante de todos? No. Tengo que decir que estoy dudando de Paul porque yo me iba hacia la izquierda directamente porque me tenía ahí una prueba. Ha sonado el reactor. He puesto la mano. Ha venido Momon. Ha puesto la mano abajo. Y DJ estaba todo el rato por la parte de la izquierda. Sí. Ha entrado en cámaras, ha salido, se ha quedado luego arriba en lo de calibrar. Y Paul, tú has ido a la izquierda, pero luego eres el único que se ha ido a la derecha. Yo creo que Paul. No. Un momento. ¿Cuándo me he ido a la derecha? DJ Mario, estás súper agresivo. Has reportado en la derecha, claro. Acabas de decir tú. Sí. Porque yo te he visto a la izquierda. Porque me estaba yendo a la derecha. Estaba yendo hacia escudos, que los tenía por hacer. Es que me quedaban. Claro, pero solo me quedan dos pruebas. Porque a DJ yo no le he visto salir de la izquierda. Ah, y eso ya no lo sé. Pero es que igual la han matado hace rato. O sea, es que... No, se ha ido directo hacia allí. Cuando he puesto la mano... No, digo Sara, que igual hace rato que está muerta y no se habéis dado cuenta. Porque estábamos... No, hace rato no, sí. No. Pregunto. O sea, no estoy filmando. No. Sara estaba conmigo hace 2 segundos. Yo me separé un momento, pasó una misión. Entonces eres tú, Paul. Eres Paul, tú. O sea, Sara estaba... A ver, un momento. Una cosa. Vamos a explicar una cosa. No. Una cosa, un disclaimer. ¿Por qué pensaba que había sido doble kill? No, yo he dicho, se acabó de ver a Aurelio con Axofer. Aurelio, dos veces podíamos hacer una doble kill y no la has hecho. ¿Qué era de qué hace? ¡Mata! Pero que había muchas personas ahí dentro. Querías que nos cargáramos al pobre. ¡Hijo de Mew! Hijo de un Mew, el otro. Pero, oye, casi lo sacamos, ¿eh? Tan mal no íbamos. ¡Hijo de un Mew! ¡Otra vez no! ¡Por Dios, no quiero ser más! Impostor, que me pongo muy nervioso. Es que vaya día me están dando. ¡Qué asco de juego, de verdad! O sea, yo no quiero que me toque 3 veces seguidas. Es que parece que lo haya hackeado. Menos mal que estaba haciendo stream y os dais cuenta de que no está hackeado, que es que este juego es una mierda y repita los nombres a lo loco. Venga, matamos a Xocer, ahí está. A ver si pillo a alguien por el camino. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres venir a quitar la mano? ¿Qué ha pasado? Vale. Pero es que he visto la cámara. Creo que no he escuchado la voz de Axo en toda la partida, ¿eh? Lo normal. Violeta, ¿dónde estaba el cuerpo? Espera, iba a preguntar que dónde estabais cada uno. Where is the body? Yo estaba por la parte de la derecha y en cuanto ha saltado el reactor me he ido corriendo para la izquierda. Yo tengo una sospecha de Zorman y de Aurelio porque los dos estaban al lado del reactor y no han ido. Iba yo en camino y me estaban persiguiendo después y no han ido. ¿Y quién ha puesto la mano en el reactor? Bueno, no habéis llegado a poner la mano. Estaba yo solo y no venía nadie. Voy a hacer la técnica del silencio. Yo estaba viendo al reactor por la parte derecha. Yo estaba en el medio de arriba. Si hablo, me pillan. Me callo. Yo vengo de electricidad. ¿Dónde te sentaste, Aurelio? Aurelio me podía haber matado, ¿eh? Esperarse. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Yo he votado ya. Yo he votado. Ay, Dios mío.
Increíble. A todo esto. A ver, que solamente hay una kill. Que solamente hay una kill, que no hay nada claro. Sí, eso sí es verdad. Yo he skipeado, ¿eh? La madre que. Yo he skipeado, ¿eh? Madre mía, no sabré Dios. Yo he skipeado. ¡Madre mía! Pero a Pato el primero. Pato nos ha manipulado. Pato, devuélveme los subs ayer. Pato impostor. A Pato no hay que matarlo. O sea, hay que hacer ver que es él. O sea, directamente hay que conseguir que la gente piense que es Pato. Lo que me ha parecido es que Perchita estaba en cámaras todo el rato. Voy a meterme aquí. Esperar. O sea, tres veces seguidas. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? O sea. Ahí está. No mates a Pato, exacto, no mates a Pato. Es que Pato tiene todos los números de que sea. Hay alguien en cámaras, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué nervios activados, ¿eh? Nervios activadísimos. Dos, uno. Ya puedo volver a matar. Gente, rápidamente. Antes estaba mute, perdonad. ¿Qué ha pasado? A ver, no. Sí que has hablado, Thorman. Tiene que ser Thorman. Vale. No, hay dos, ¿no? Faltan. Yo voy a decir una cosa. Pato, explícate de lo de antes. Claro. O sea. Sí. A ver, estaban los dos allí. Me he equivocado con Aurelio. También te digo, no me arrepiento de equivocarme con Aurelio. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué fuerte! ¡Oye! ¿Cómo? Devuélvele las subs de ayer. Hijo de. Devuelvo, no hay problema. Hijo de un ñu. Pero escúchame, y acabo de entrar. A ver, pero ¿por qué es Thorman? Había dos en electricidad, dos personas. La otra, no me acuerdo quién, y uno de ellas era Thorman. Que sí, no, el otro era. Mira, yo he entrado a encender la luz. Sí. Y estaba Thorman parado ahí. Ah, vale. La he encendido yo, ¿eh? La he encendido. ¿La has encendido tú? Hemos encendido los dos, Perchita. Nos estábamos equivocando y se me estaba lagueando un poquito los botones. No. Tú estabas antes que yo. Estoy mute, estoy usando la técnica de silencio. Ya ha entrado Pato y habéis reportado un cuerpo. Yo lo he reportado. ¿Estáis hablando de esta vez o de la anterior? Ahora mismo. No, ahora. Otra cosa, entonces, una cosa importante que quiero decir. He visto a Momon cuando se fue la electricidad, estaba muy cerca de la electricidad y se fue hacia arriba. Claro. En vez de. Momon entró en cámara, ¿eh? Momon entró en cámara. O sea, los dos cuerpos estaban ahí. Ahora que se haya metido por otro lado, no sé. No. Yo me he ido para. O has sido Momo a través de alcantarilla. Sí, o ha sido Thorman. O Thorman. No he sido yo, gente, madre mía. Thorman. No, yo entraba y estaba Thorman ya dentro. Yo he entrado y yo me encontré la patera. El muerto y los dos otro. A ver. No sé. O ha sido Momo en la alcantarilla de cámaras. Me creo poco Thorman en general en la vida, pero. Ay, Dios mío, de verdad. Pero me caes bien, Thorman. O sea. No caigo bien a ninguno. Es que me que sí, que yo te aprecio. ¡Sois asesinos! ¡Ay! ¡Estuve defendiendo a Aurelio! ¡Estuve defendiendo a Aurelio antes! ¡Y es que solamente sabéis matar a gente inocente! ¿No? Tengo dudas de tres personas. Pues entonces, percha. Hombre, de tres somos cuatro o cinco, o sea. Paul, tú eres mi duda. Ya, siempre. Pero no me digas eso, Violeta, porque voy a por ti entonces. O sea. Voy a hacer que hago escudos. Pasan estos 10 segundos. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Venga. A ver. No me lo puedo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esa es grande! ¡Madre mía, Momo! ¡Han usado a todo el mundo menos a los impostores! ¡Poli, Momo!
Yo me retiro, ¿eh? O sea, terrible. Es que voy y me encuentro el pastel en todos lados y está todo. Y os habéis echado a Thorman, a Aurelio. Ha sido espectacular. O sea, ¿qué tres partidas seguidas llevo, eh? Lleva tres partidas. Tres de un tirón. Disfruta, disfruta. Lleva YouTube ya, ¿eh? Y de tres, dos ganadas, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, venga, por la cuarta, venga, a la cuarta. Vamos. Hijo de ñu. Dios mío, si me echan ahora porque sí, no los voy a juzgar, de verdad. Va a ser de sí, 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 sí. Echadme. Me dejo, lo merezco. O sea, ha sido espectacular. O sea, no me puedo creer que haya ganado dos seguidas. Bueno, dos seguidas no, pues. Una sí, una no, una sí. Y ojo que la que. Oh, coño, me pongo nervioso. La del medio, la que he perdido, no iba tan mal como para ganarla, ¿eh? O sea, que igual la ganaba de nuevo. O sea, espectacular. Vaya día de impostor. Espectacular. Aunque hay que reconocer que la otra, la que he hecho con Thorman, esa lo he petado. O sea, esa. Está feo que lo diga, ¿eh? Pero lo he petado. O sea. Una partida que estaba todo en contra, que me han quitado a mi compañero al principio de todo, ir ahí picando piedra poquito a poco y sacarlo. Madre mía. Madre mía. Espectacular. 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 5, 6. O sea, una cuarta vez hubiese sido. ¿Qué ha pasado? En el área médica me he encontrado un cadáver ahí entrando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Hijo de un ñu. ¿Cómo? ¿Dónde eres? A la médica, a la médica. Ah, vale. Vale. No, médica, la a ver, Pato, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Te lo tengo que explicar otra vez. En el área médica yendo para arriba. Espérame, está poseído este chico. Pero, ¿Pero? Estábamos con la agresividad cero. Sí. Me acuerdo, ¿eh? Pero, no, a ver, Pato, ¿has visto algo? No. ¿Pero estaba fuera del ala médica o dentro? Sí, en la puerta del ala médica. Vale, pues yo te digo, Axo no puede ser, yo tampoco. ¿Qué más estaba con nosotros? Yo estaba. ¿Quién ha puesto la mano? Yo. Tanto Pato como Aurelio pusieron la mano. Yo no, pero yo me fui así en la misión de los números. Que sepa Polilio. Hijo de ñu. Yo también estaba ahí, ¿eh? Yo le estaba entrando en las habitaciones, así que creo que... Yo voy a estar, Sara. Vamos a hacerlo bien, no nos vamos a hacer como la otra partida y vamos a kipear. Venga. A Perchita creo que era el que estaba en cámaras. Sí, yo estaba en cámaras. Así que no tengo ni idea. Skipeamos, sí. Están matando muy lento, también. ¡Hola! 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 ¿Por qué me votáis a mí también? ¿Por qué me votáis a mí? La credibilidad. Nunca está de más votar a Momon. Un likecito, igual que lo mandas a mí, Momon. Ojo, ¿eh? Ay, Dios mío, qué nervios activados, ¿eh? Bueno, voy con la calma. Creo que voy a encender la luz. Voy directo a encender la luz. Ahí estaba Aurelio. Ah, ya, alguien la ha encendido. Ah, no, era Momon. Pues voy a hacer esto. Ping, pam. Pim, pam. ¿Dónde me voy? Voy a navegación. Directamente. Uf, qué tensión. O sea, yo es que ser impostor te pone tenso, ¿eh? Te pone muy tenso. Y de golpe, ser tres veces seguidas impostor es como de... Cuidado, ¿eh? Han apagado lo de... ¿Cómo se llama este trasto? Es que nunca me sale. Hay que arreglar esto. Ya lo arreglo yo. Complicaciones. ¿Qué ha pasado? ¿En serio? O sea, ¿qué ha pasado? Me lo acaban de matar delante nuestra. ¿Ahora han matado delante nuestra? Hombre, Axocer, ¿tú salías delante de mí, de electricidad? Axo no es, ha estado conmigo todo el rato. Estábamos en comunicaciones. ¿Cuánta gente estábamos en comunicaciones? Yo estaba. Yo llegué también. Vale, y abajo con Aurelio estaba Paul. Sí. ¿Y quién más estaba con Aurelio? Paul está. Ay, perdón. El cuerpo yo lo he visto.
arriba de... Mata, pero que lo han matado delante, no sé, lo han reportado. De todos, de todos, sí, sí, sí. Administración, justo fuera. Detrás del cadáver. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser? Si yo acabo de ver a Aurelio en comunicaciones, ¿no? No, 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 estaba ahí arriba, en la puerta de administración. Porque yo he salido con Axother de electricidad, Axother se ha ido hacia la derecha y yo hacia arriba y el cuerpo estaba ahí, en la puerta. Estábamos todos en comunicaciones, ¿eh? Sí, estábamos y yo juraría ver al marrón ahí, que es Aurelio. No, no, tío, que estaba fuera. Porque pues estaba machucando la Violeta. Ahora, si te has visto el cadáver... No, no, yo no le he matado. Si yo he salido con Axother de electricidad... ¿Puede ser que te haya vuelto a tocar y te has metido por la trampilla de escudos? No, porque no. Porque pasar por la derecha. Mira, os voy a decir una cosa. Me podéis votar porque me habéis hecho... Vale, ¿dónde has ido? ¿Dónde has ido a la derecha? ¿Y dónde venías? De navegación y he bajado hacia abajo y nos hemos encontrado en comunicaciones. A ver, a la derecha había mucha gente. No lo sé. Yo vi a Aurelio en la sala esta de aquí. Y pasó Paul, luego pasé yo, y luego yo fui a activar el esto y Aurelio estaba muerto ya. O sea, tu explicación en esto... Me ha encantado la explicación de Pecho. Un resumen muy... Si te has visto el cadáver de Aurelio, tienes a Violeta. Yo no vi el cadáver de Aurelio, pero yo juraría que estaba en comunicaciones con nosotros. No, estaba arriba, no estaba en comunicaciones. A comunicaciones ha ido Axother por ese paseo que hemos salido juntos. Pero estábamos todos en comunicaciones. Estábamos todos, sí. Había mucha gente, sí. Sí. Pues no sé. No sé, chicos. Buah, todo el mundo se dio un like, prácticamente. Pues prácticamente, o sea, like para todos. Terrible. Yo no juzgaré que me echéis, ¿eh? En algún momento. No, 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 pero es sí, que aquí no nos ponemos ni de acuerdo para nada. Sí. Vaya tela. Es que ha sido demencial lo de hoy. Lo hago de arriba. Es que, en serio. O sea. Qué nervios, por favor. Ay, Dios mío. ¿Quién le rompe pilota que está zogoteando el comp todo el rato, pa? Es verdad. Y además tiene que ser alguien que sabotea comunicaciones regularmente, porque no es algo que yo no pienso nunca, por ejemplo, en hacer. Ojalá, admin. Yo saboteo el reactor o las luces. Sobre todo las luces, que me gusta más estar oscura. Si soy el impostor. Pero comunicaciones casi nunca. Sí. No sé. Vete a saber. Uf, me han encerrado ahí. O sea, tiene que ser uno de estos, ¿eh? ¿Van a volver a hacer lo mismo de matarnos cuando estamos todos juntos? Vamos a ver. Terrible, ¿eh? Y ahora vamos a... seguridad. Bueno, enciendo la luz. Enciendo la luz. Encendida. Encendida, ¿no? Ahí. ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? Mira, la única persona a la que me fiaba y la matáis. Asesinos lentos, ¿eh? Un poquito, ¿eh? ¿Puede ser que sea Zorman? ¿Dónde estaba? Zorman ha hecho cosas muy raras, ¿eh? Sí, yo descubrí Zorman también porque ha hecho cosas muy raras. Ha dado unos círculos por el centro. Sí, por el almacén. No he entendido nada. Por el mapa. Estaba en la de la administración a tarjeta, pues para arriba. Y nos hemos ido todos para abajo. Hacia el comedor. Claro, hacia el comedor. Y nos hemos ido, Violeta, Sara y yo nos hemos ido para abajo. Y tú para arriba. Yo me he ido para abajo, Perchita. No, pero has hecho el amago de ir para arriba. Sí, has hecho el amago de dar la vuelta al almacén porque yo te he visto dar la vuelta alrededor. A ver, yo he terminado el primero todas las tareas. O sea, estoy haciendo ahora mismo simplemente seguir a la gente. Yo he terminado también todas las tareas. A mí me queda una. Pues como están saboteando todo el rato lo del comp, pues yo no puedo acabar las tareas. ¿Quién es rompehuela que está saboteando el comp todo el rato? No sé, pero si me podéis a mí de nuevo... Zorman, ¿tienes una voz de mentiroso? He votado a Zorman porque he visto también ese movimiento raro que ha hecho en el almacén cuando hemos salido todos hacia abajo. Vale, creo que uno es Pechita y la otra es Violeta, creo, porque siempre acierta Violeta y está súper perdida. He votado a Zorman porque me parece sospechoso cómo habla. Porque Violeta es súper dotada en este juego y está súper Ahora me estoy creyendo a Zorman, ¿eh? Es raro, pero está... Me estoy creyendo a Zorman, ¿eh? Yo he skipeado, Momo, yo he skipeado, pero no creo que haya skipeado más. Pues yo había votado a Zorman por el movimiento raro que ha hecho en almacén. No sé. Como no sea Zorman. A ver, es que nos hemos quedado 5 encerrados. Nos hemos quedado 5 encerrados. Vale. A ver, haced pruebas. Quedan muy pocas, seguro. Sí, quedan poquitas. A mí me queda una solo. Vamos a hacer pruebas y ya está. Creo que me queda solo esa. A menos que sea de descarga o lo que sea. Ah, no, pues quedará alguna más.
esto y esto. Ah, no, pues ya están todas. Ya están todas. Me han dejado encerrado totalmente. Ahí está Billin, ¿no? Ajá. Pero esto lo tenemos que poder ganar por pruebas, ¿eh? ¿Momon? ¿Momon deja de perseguirme? ¿Momon? Ok, me acabo de encontrar el cadáver de Perchita antes de que le dierais al botón. Ah, vale. Estaba en cámaras. Y lo mejor de todo es que vi como alguien, pero no sé el color, se metió por la rendija de Vale, de, Momon de me estaba persiguiendo. ¿Pero le he dado a esto porque Momon me estaba persiguiendo, ¿sí?, como si estuviésemos en un tío ya, vivo. A mí me ha pasado porque, mira, me he entrado con Momon en electricidad nada más empezar, que han quitado la luz, y me han cerrado la puerta. Y he dicho, buah, me va a matar. Momon me estaba persiguiendo. No he visto, he visto los ojos de Momon inyectados en sangre. Oye, esta alianza no me gusta, ¿eh? Policarpio y Violeta, o sea, esto no me gusta. Momon, pero si me estabas persiguiendo. Porque estabas persiguiendo porque tengo todas las misiones hechas. ¿Y por qué me persigues? ¿No me persigues? Cuidado, me han cerrado la puerta yendo por la puerta. Es que Momon, Violeta, espérate, Violeta. No vendas eso, Violeta, porque yo estaba en electricidad. ¿Cómo? Es solo un juego, ¿eh? No, que yo no soy. De verdad. Momon, ¿por qué me perseguías a lo loco? Pero Momon, que alguien vea el vídeo de Momon persiguiéndome. Claro, porque digo, Paul es pana, voy a seguir. Es verdad, me fío de ti. Pues te alejas, no te pones. No me sigues como un psicópata. Pero Paul, que te podía haber matado 50 veces, cabrón. Ya, pero es que me perseguías como un psicópata. Hoy estamos jugando fatal todos, ¿eh? Yo he jugado muy bien, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Estoy jugando con tu mano. Oye, sí, correcto, que me toca una otro. Vez, también te digo. ¿Otra vez? A mí no me ha tocado ni una. Ahora, chico. Ni una me ha tocado. Estrés en electricidad. Pues venga, para electricidad. Dios mío, ¿eh? O sea, vaya día. También hay que reconocer, bueno, ahora estoy en modo que no os leo, pero hay que reconocer que estas partidas son más divertidas, ¿eh? Que cuando todo es muy previsible. O sea, yo creo que Among Us, cuando de golpe se vuelve imprevisible y pasan cosas locas, es cuando se vuelve más divertido. Cuando ya no sabes quién puede ser. Porque de golpe, cuando acertamos siempre todo, es como de... No mola tanto. Se hace muy, muy, muy imprevisible. Y la gracia de hoy es que estamos siendo imprevisibles gente que hemos jugado mil veces con nosotros mismos. O sea, qué risa, por favor. Qué hartón de reír con las tres seguidas que me han tocado sin impostor. Tengo el estómago todavía tenso, ¿eh? De ese momento de tres de un tirón. O sea, increíble. Increíble. Sí. Ay. Luego miraré cómo vais de puntos, ¿eh? Porque alguien se tiene que haber estado forrando. Porque cuando hay partidas tan imprevisibles, hay gente que se hace de oro en los chats. En puntos, al menos. Esto aquí... Bueno, a ver que os pongo paleros. Yo os puedo leer. ¡Qué tímidos! ¡Ah, no, espera, no tan tímidos! Vale. ¡Hola! ¡Espectacular! ¡Aurelio! A ver. No, vale, uno debe ser Perchas seguro. Y el otro es Axocer. Porque uno debe ser Perchas. Demasiado rápido. Y el otro Axocer. ¿Por qué? Pues porque, mira, DJ Mario y Aurelio están a la derecha conmigo. Con lo cual. Ahora vuelvo. Ya está. Yo empezaría con Axocer. Venga. Está feo.
Era con mi. Joder, era buena, era la partida, era la mejor partida de la historia, pero ¡ay, Aurelio! Mira, mira, ¿cómo te votaron? Terrible, ¿eh? Perchita, mira cómo votaron los dos, ¿eh? Perchita. Sí, sí, ¿cuánto? Pero cuánto ¡qué salvajes! ¡Qué salvajes! O sea, no me esperaba eso de ti, no me esperaba eso. ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Mátame, Perchita! ¡Mátame! ¡Mátame, Maki! ¡Uy, qué cabrón! Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Paso a hacer las tareas. Sí, esto ya. Más que hecho. Vale, Pato. ¡He vuelto! ¡He vuelto! Ya estoy. Ay, Dios mío. Seguimos. Esto es absurdo. Vaya tarde. Vaya tarde. A ver. ¡Perchita! 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 ¡He visto a Aurelio! ¡He visto a Aurelio! ¡He visto a Aurelio! ¿Lo has visto, Mario, no? Sí, 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 sí. Te va siguiendo el rollo, Perchas. Vale, vale, vale. No, 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 no. Pero me va a seguir el rollo que te va a votar. Perchita, bye, bye. Bye, bye. ¡Mario, tío! ¡Bye, bye! ¡Increíble masacre! ¡Bye, bye! ¡Ha sido buena masacre! ¡Ha sido buena masacre! ¡Todo lleno de cadáveres por todas partes! ¡Bueno! ¡Todo lleno de cadáveres por todas partes! ¡Qué partidazo tú! ¿Pero a cuánto está puesto el cadáver? ¿A dos segundos? ¡A la calle! ¿Cómo cae la gente? Ha ido, ha sido buena masacre, pero demasiado rápido. ¡Vaya dos! ¿Cómo cae la gente? Me mataron aquí, me encuentro otros dos cuerpos en reactor. ¿A cuántas kills se han quedado? ¿A una? A una, a una, a una, a una, a una. Yo he hecho una otra doble. Ha sido brutal, ¿eh? Ha sido brutal. Ya estaba hecha, la kill, mi kill estaba hecha. Sí, sí, sí. Sí, no, pero digo que si hubiera sido doble, habríais ganado. Vaya dos locos, tío. ¿Pero esto qué? Psicópatas, ¿eh? ¿Otra vez? Brutal. ¡Nare, estoy flipando! Me ha tocado un sobre. Cuatro en electricidad me han tocado. A mí sí que me ha tocado la racha. Dios mío de mi vida, ¿eh? Bueno, voy a hacer, ya que estoy aquí. Bueno, pues nada. Se ha quedado un buen día. Pero Pato debe ser otro impostor, ¿no? Porque ha pasado por delante de mi cadáver y ni me ha visto. Pato, qué descarado. Qué descarado, Pato. ¿Pato? ¿Pato descarado? Pato descarado. Pato descaradísimo. No, ¿cómo, cómo? Pato. Venga, Pato, y si no, Soter. Venga, va. ¿Pero por qué? Pero espera. Soter, a ver, ¿qué pasó? He entrado a comunicaciones, salía Pato y dentro estaba el cadáver de Thorman. Bueno, yo no he pasado por Pato. No, 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 no. Yo no he pasado por comunicaciones. No me digas más. Ni poco. Pero aún rencoroso, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cuánto rencor? Aurelio, el rencores. Yo no voy a fiar de Axo, no voy a fiar de Axo. Ahora es Pato. Es Pato. A mí lo que me gusta es compañero. Es Pato 100%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo que ver yo con el juego? ¿Qué ha pasado? ¿Echamos otra? ¿Quién era? Pato. Era Pato uno de ellos. ¿Pato? ¿Con quién? No sé. Espérate, contigo no, contigo no, está claro. No, contigo no. Escúchame, es que ahí me ha echado de la partida. Ya. Ya lo sabes. Espérate ahí. Ve saludando a María 32. Pensaba que habéis echado a todos. Vale, vale. No, no, solo a ti, solo a ti. A ver, voy a hacer las cuatro de comunicaciones. Es que las tengo todas juntas. Es que me tocó todas las de comunicaciones. Pues son Pato y Sara, sí. Lo de Pato era obvio porque ha pasado por delante de mi cadáver y ha sudado de reportar. O sea. Llevo dineras todas las predicciones hasta ahora. Ostras, pues tuki, debes tener puntos, ¿eh? Pues. Terrible. ¡Oh my god! ¿Qué ha pasado? Uy. ¿Pero qué ha sido eso? Yo. Pues he visto el cuerpo de Agesoder. ¿A dónde? Estaba donde se hace el common ese, o common. Vale, pues, a ver. Ay, yo solo he visto a una persona pasar por ahí. Yo me cruzaba a Xother en la comms. Ajá, eso. Y yo me he ido hacia arriba y solo he visto a una persona pasar por ahí y bajar. ¿A quién? Si quiere hablar. Uy, que callados están todos. Sí, todos, sí. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Aurelio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Aurelio. ¿Te sentaste? ¿Se sentó?
¡Uy, qué callado está! ¡Se estará riendo! ¡Se estará riendo! ¡Se está riendo, seguro! ¡Se está riendo! ¡No! ¿Aurelio? 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 Se está partiendo la polla, seguro. Pero... ¡No, Aurelio! ¡Te sentaste! Además, es que no está, no está ni muteado. ¡Se está riendo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? No, Violeta, sí es No, DJ, ¿te has marcado Sara. Autolike entonces? Es Sara, Sara. Además nadie sospecha de ella, ¿eh? Bueno, pues es que Sara juega bien a esto, ¿eh? Yo he descubierto que la mejor táctica es el silencio. Es no decir nada si nadie te pregunta nada. Como... silencio. Se viene Stonks. Ojo, ¿eh? Ojo que Sara sola puede ganar, ¿eh? Vamos, no será la primera vez. Yo no puedo arreglar comunicaciones desde aquí, ¿verdad? No. Muerto no. Entonces, no. Pero que alguien arregle comunicaciones. Aparte que hay un cadáver ahí tirado. Está DJ Mario. Sí, sí. Es una técnica muy pato, exacto. La usa mucho pato de... Siguiendo sala por sala, a ver qué pruebas me quedan. Porque claro, si esta comunicación es bloqueado. He ido a arreglar el comms. Me he encontrado el jamoncito de Paul. Tengo ahora una duda. No he visto nada. ¿Qué pasó? Tengo una duda. Hola, ahora mismo de una persona. ¿Recuerdas que ayer dije que hoy me daban los resultados para la universidad? Sara. Pues sí. ¿Por qué no has arreglado la comms si has salido de comunicación? Estás hacia la derecha. Porque no me sale nunca arreglarla. Bueno, no soy capaz. A ver si te digo que lo haga otro. En el futuro. ¿Cómo? Si no encontrarás. Sí, lo de las comunicaciones estas. Esperemos que tengas un plan B. Pero bueno, o sea, al menos aquí puedes divertirte un rato. ¿Me votáis a mí, en serio? Sí. La verdad es que sí. Pero no estoy diciendo ninguna mentira. Casa, ¿eh? A tu no casa. Estoy diciendo ninguna mentira tampoco, que no te la regalo. Bueno. Oye, me he quedado a nada de encontrarme con uno de vosotros y ganar la partida yo sola, ¿eh? Violeta, ¿qué me hiciste? Violeta. Es que te veo ¿qué me hiciste? Te vi bajar por ahí, te quedaste tan violenta. Violenta. Violencia. He estado a una kill, a una pero kill. Luego Sara ha hecho una cosa muy rara. Violenta G. ¿Hay algo que se puede hacer para que te toque ser el malo? ¿O? El nuevo líder que le dé a Start. Ahora que no sé quién sea. Soy yo. Cambia de sombrero, Mario. A mí a veces me funciona. Ah, ya no me da tiempo, me cago en la leche. ¡Qué cara, Mario! ¡Joder! La ha tocado. Otra vez no, por Dios. No quiero ser más el impostor en este juego. Es que me pongo muy nervioso. A ver, ¿qué tengo alguna aquí? La tengo aquí. Que no quiero ser impostor. Es que no quiero serlo. Es que... ¿La habéis pillado gusto sabotear al comms? Voy a matar a desgana. Ya os lo digo. ¿Quién hackea eso todo el rato? ¿En serio? ¿Quién no es? Sé, pero me da muchísima rabia. ¿Quién es ese cabrón? Nunca lo ha hecho en 6 meses. ¿Por qué lo hace ahora? Un rompepelota. Hay alguien en cámaras. Siempre rompiendo las bolas. ¿Cómo rompe las pelotas todos los días rompiendo las pelotas? Hay alguien en cámaras. Ah, no, ya. ¡Que te calles! Es Mari que no ha dicho nada. Hay alguien en cámaras. O había alguien en cámaras. Ah, hombre, el cámaras de siempre. ¿Qué pasa? Ahí tienes, Sara, palcoms. Que no sabe arreglar el coms. Aprende a arreglar el coms. Cabrones. Autolike de pato seguro. Venga, pato. Nada, me la he encontrado la electricidad arriba. Vaya. Pues venía. Vaya. Paul, seguro. Paul. ¿Cómo que? Un momento. De electricidad Paul, arriba, yo no venía electricidad. No, que no venía electricidad. Quieto. Que me acabo de cruzar con. No. Perchita. Perchita, nos hemos encontrado en cámaras ahora. O sea, y yo venía de arriba y Violeta puede decir que me he cruzado con ella al comedor. Sí, porque iba a hacer lo de disparar. ¿Que tú venías de cámara? No, yo entraba en cámaras. Pero escúchame. Que pero, a ver, un momento. Si yo vengo del reactor
Sí. Que me he tirado media hora con el Simón dice. Y no te he visto a ti ir yo para me... cámara. Que sí, que sí. Perchita. Se le escucha como una película de Alfredo Perchita, Lata. A que me acabo de cruzar contigo. Perchita. Un momento de silencio. ¿Con quién le tocó Perchita. A Sara antes? Perchita, ¿me he cruzado contigo en cámaras ahora, sí o no? Sí, pero venía. Violeta, ¿me he cruzado contigo en el comedor? Sí. ¿Del comedor, sí o no? Pues ya está. Yo solo he visto en esta. Que no había llegado por la cafetería. A Perchas y a Pato. A Perchas y Pato. A ver, solo hay un muerto. Esquipead. Que me parece bien que me funéis porque, porque me han dado tres veces el impostor. Pero que yo no sabéis. Habéis saboteado las comunicaciones. Yo no lo he hecho en la vida. Yo esquipeo. Yo esquipeo. ¿Quién es el terrorista? ¿Qué has votado muy rapidito? Se te ha ido el dedo, ¿eh? A la siguiente te voto a ti. No, bueno, a ver quién gana. O sea, hay mucho no tengo nada que perder, soy un tripulante de mierda. Ojo los likes. Los likes. Casi me como una que no me toca. Aleatorios. Mucho cuidado, ¿eh? O sea, casi me como una que no me toca. O sea, se ha cogido tú. Tiene la son, mamón. Literalmente casi me la como, o sea. Pues mira, vamos a hacer esto. De verdad, ¿eh? Es que esa era súper gratuita porque, de verdad, bueno, me habéis visto todo de que yo no he sido. Pero mira, Thorman se lo ha comido. ¿Qué ha pasado? No, Thorman. Me encuentro el cable de Thorman en la electricidad. ¿Dentro o fuera? Ay, no, arriba, dentro. Se me escucha, hostia, pues Perchita no era, ¿eh? No, se te escucha con bien, pero a veces como. ¿Tú crees que no era Perchita? Ah, bueno, a mí. A lo mejor porque satura un poco. ¿A mí o a Pato? No, a Pato. ¿Sí? Ah, vale. ¿Pato? ¿Di algo? Creo Pato? Que es. Hola. Creo que es Paul. Diría que es Paul, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Según la tarjeta amarilla y a la calle. No, qué manía con echarme a mí. Mario, hay que mirar el bar. A ver, no. Deja, yo estoy en el bar ahora mismo. Deja, ver, entonces, mira, Paul, para ti. A ver. No, pero deja que explique. Deja que Axel explique su teoría pato, y yo le contesto. Pero está muy callado. Pato, usemos un poco el sentido común. Doble voto. No, en plan, yo me he encontrado a Paul en el reactor, ¿sí? Y este ha sido para abajo. ¿Sí? Y entonces arriba dentro de electricidad. Me he ido a tirar las hojas. La de electricidad es muy de Paul. No. Sí, yo no entro en electricidad ni que me maten. Y no he entrado en electricidad. A Paul le gusta mucho un buen cable. Pato, qué asco de mí. Pato, ¿por qué pero, estoy tan alto? Pato, o sea. Es que cuando habla Pato alto suena muy raro. Pato, regula ese micro, por favor. Hay que regular el micro. Yo esquipeo. Hay que hacer una colecta, para cambiarle a Pato el micro. No, lo voy a cambiar, me lo voy a cambiar al final. Porque... Digo, yo esquipeo. Era el Blue Yetis, ¿no ese? Sí. Ese es el que tenía Sara y era un poco Rudolf, ¿eh? Era bastante Rudolf. Hombre, bueno. A mí me va bien, ¿eh? Este juego está roto, ¿eh? O sea, el otro es mamón. ¿Cuántas veces me ha tocado? ¿Pero Pato? ¿Cuántas veces me ha tocado? Cuatro casi de un tirón. Sí, Xocer me ha pillado. O sea, tampoco tengo que arreglar esto para... Ah, que no puedo hacer pruebas, ¿verdad? Si yo estoy impostor. Podéis sabotear otra cosa, podéis sabotear otra cosa. Yo no he sido. Yo Combs no lo toco nunca, pero no sé. Ni se me ocurre. A ver qué puedo cerrar puertas, al menos. Ay, Dios mío, ¿eh? Sí. Bueno, no ha estado mal. La primera vez. Pero la primera me echaban porque sí, ¿eh? Ya os digo. O sea. Me echaban totalmente porque sí. A ver. Otro cadáver más en electricidad. Otro cadáver más en electricidad. Que el otro es Momo el Kun. ¿Es Momo el Kun? ¿Pero por qué? Pues. Sí, porque estás muy callado siempre. ¿Pero qué? A mi sospecha se queda dentro. Axoster, ¿dónde has dicho que estaba? ¿Dónde? En electricidad. Joder, otra vez en electricidad. Sí, otro más en electricidad. Mis sospechas son entre Momo y Violeta. Yo no, mira, yo te iba a decir, yo he estado con Momo en electricidad. Y eras tú Axoster, ¿no? El que ha venido. Ya te he visto a ti, ¿eh? Electricidad. Sí, hombre, la de Momon, se salió con Momon. Yo he hecho la de no, hombre, a ver. Esto hay una cosa que está muy clara y es que Axoser es imposible que sea. No, ¿vale? Él no es porque antes ha reportado. Exactamente. Entonces, tú ahora, como le estás intentando culpar a Axoser, pues eres tú, Violeta. Que no, que no. Yo no le pregunto. Pero si yo no he acusado a Axoser, le he preguntado al cuerpo y yo he dicho que si había entrado él cuando estábamos tú y yo. Eres tú, Momon, entonces. ¿Cómo? ¡Hombre! ¿Cómo? ¡Qué jeta!
O sea, yo estoy diciendo solo que si era el que ha entrado cuando estábamos tú y yo, y me dices que estoy abusando a Xofer. Vamos, te voto a ti solo por eso. Si no eres el pero te voto a ti solo por eso. No, hoy estoy hackeado. No, luego de hecho esto, no había va a esquipear y vais a echar a alguien. A ver, ¿qué echar? Demostrad vuestra inteligencia, adelante. Ahí me queda una misión. Mira, me esquipeo. Esquipeado. Ojo, gracias por salvarme. Ojo, espectacular. Ahí. Esquipeado. Pues hacer misiones. Sí, sí. Las misiones y ya está, que vamos, uno. Venga, me quedan pocas. Ay, Dios mío, voy a sabotear cosas. A ver, ¿qué les puedo sabotear? Me aguanto un poquito para cerrar puertas. Les cierro todas las puertas. Así. Los mantengo entretenidos. Vamos a buscar a Violeta, a ver dónde está. Pato, DJ Mario, Violeta. Vamos con ella. A ver qué hace. Uf. ¿Qué hace quieta? ¿Qué está haciendo? Ver como si los vigilara. Porque es súper sospechoso que se quede ahí. Voy a sabotear. ¿Al con quién se va? Podría haber matado a DJ Mario, ¿eh? Ah, bueno, ahí tiene a Pato, ¿eh? Saldrá por aquí arriba. Vale. Y ahí. Lo que pasa es que la han visto venir a la derecha, ¿eh? Si alguien se va para abajo, está frita. Axocer la va a pillar. Axocer la pilla. ¿DJ Mario? Violeta. Pero si iba a darle el botón ahora, me quedan las. Me quedan extrañas. Salid todos. Qué sucia. Salimos. Violenta. Sí. Entramos violenta. Sara y estabas ahí sola. Sí, qué sucia. Me echas en la anterior partida y ahora me matas. Es horrible. Una pregunta. ¿Soy el único que no le ha tocado nunca? A mí me tocó demasiado. Si me vuelve a tocar, te cedo mi sitio, ¿eh? O sea, te doy mi ordenador, Mario. Cabeza de bombilla, Mario. ¿Cómo que no? ¿Cabeza de bombilla? Cabeza de bombilla, no te toques. Cabecita de parola, tío. Pero. Ay, Dios mío. Cabeza LED. Ahora para que digan DJ bombilla. Sí. Tienes cabeza de máquina de zona azul. ¿Sabes la zona azul? Que están las máquinas, sacas el ticket, ponte eso. Por favor. Por favor. De gratis, ¿eh? De gratis. Sí, todo esto. Esta agresividad de golpe. Pobre Mario. Es lo que hay, tío. O sea, venir aquí para escuchar insultos. Con nadie, tal. Bueno, ¿cómo que no? A ver, DJ, otra cosa no, pero lo de meterte con gente. No, acaba en F, a tomar. No. Ya por medio una L. Hijo de una cebra, tío, madre mía. De verdad, ¿eh? O sea, ¿qué habilidad, DJ Mario? Lo peor es las veces que dice de verdad el código y es como de golpe que estamos todos de ¡no! ¡Ay, que me he liado! Es que es tremendo. Ay, Dios mío. En fin. A mí este mapa me gusta más, como impostor, porque es más fácil.
es más fácil separarte de la gente, sobre todo cuando ya quedan pocos. Sí, sí. Ay. Sí, 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 sí. En fin, seguimos. Yo lo de las lo de abajo a la derecha iré cuando salgamos de una partida, que me voy de cabeza allí. Que al menos haya el cooldown de 30 segundos. Porque meterte ahí es una ratonera. Que te mete yo. Te cruzas de golpe con Sara como ahora y te rajas, si es ella. O sea. Vale, he encontrado abajo a la izquierda el cadáver de alguien, no sé quién era. Ajá. Uno de los dos. Sí. Pero, Mario, tú has pasado por ahí, no has reportado. Madre mía, madre. Vale, chicos, escuchadme una cosa. Me vais a escuchar y me vais a creer. Vale. Momon ha matado y se ha ido por la trampilla y estaba Thorman. Creo que es una doble clean de Momon y Thorman. Venga, te creo, Mario. ¿Cómo? Mario, creo. Vale. Mario. Escúchame. Primero, 100%. 100% para que me creáis. Votad a Momon el primero, que es el que me está pillando. Venga, Momon, va a estudiar. Momon, va a estudiar. Venga, Momon. Venga. Yo te creo. Yo creo en DJ. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué ha sido gratuito? ¿Por qué ha sido gratuito? Probablemente a Perchita lo mataron en cámaras, ¿eh? Porque estaba en cámaras. ¿Cómo que ha sido gratuito? Creo en DJ. Listo, a tomar por culo. Venga, Momon. Yo, vale, por una vez en la vida, acto de fe. A ver, vamos a ver. Como no sea DJ Mario, te vas volando, ¿eh? Me emociono mucho. A ver, otra vez. Como no sea DJ Mario… Imagínate que es mentira. ¡Oh! Te queremos, DJ Mario. Hijo de una iguana. Pues no hay que darle muchas vueltas, ¿no? O sea, le damos al botón y echamos al otro. Si es que no hay más. Pues la pillada es mayúscula. Sí, sí. Uf. O sea, va a ser la partida más fácil de la historia. Ah, lo sabía que. Pues me voy con Raúl a poner la mano. Yo me voy a la derecha. Y que DJ Mario le dé el botoncito. Ya está, sí. Ah, que está Thorman ahí. Bueno. Okay. Thorman. Sí, creo que es el momento. No, escucha, el momento. Escucha un segundo. Mario, yo no te estaba acusando a ti, te estaba diciendo que pasaste por ahí. No, claro que no me vas a acusar a mí. Pero es que Momon pasó por ahí. Momon pasó por ahí. ¿Y por qué también no tenía ciertas sospechas? No, porque el primero que he visto que ha pasado por ahí y que no ha reportado eras tú. Ya, el último. Pero ¿vas a lucharlo, Thorman, o? Oh. No estoy luchando nada. Y escúchame. No luches, ríndete, Thorman, ríndete. Bueno, haz lo que queráis, pero que. Yo creo que es mejor. No, pero es que siempre me votáis, siempre me Thorman, pues a ver, las pruebas son aplastantes, ¿eh? No, sería increíble y os habría ahorrado mucho texto si es Thorman, os digo. Pero si además he pulsado la mano, tío, es que no entiendo. No, terrible, Thorman. No, pues de carreras. Derecho empresariales, sí, ya está. No. Pido perdón a Momon y a Thorman, les he jodido muchísimo. Ahora habéis esperado 62 segundos. No, no seas así, hombre. Has perdido la humanidad ya. No seas vengativo. Oye, ¿quién me ha votado? Thorman. Sara se ha dado ahí para darse aquí de importante. Thorman, lo siento, no me esperaba a DJ Mario ahí al lado. De nada, chicos. Grande DJ. Te queremos. Que solo sabe abrir sobres, que tiene cara de bombilla. Eres la hora que venía. En la zona azul de mi corazón. Un grande, DJ. Un grande. Que se ha colado gente. Pero ¿cómo se ha colado gente? No lo entiendo. Pero ¿cómo puede ser que haya entrado gente? Contraseña. ¿Cómo puede ser que haya entrado gente? ¿Cómo se ha metido gente, eh? Mario. ¿Quién habrá sido? Mario ha sido increíble en toda su carrera. Que lo vuelva a decir, le echamos de la partida, ¿eh? CF. No. No, ya. Pila, tío, cabeza. Ya, no digáis que acaba en G. No. Mario. Mario, cabeza pila. Cabeza pila. Cabeza pila recargable, ¿eh? Pero bueno, pila recargable. Cabrón, chicos, seguimos. DJ Mario es el de Wikileaks, ¿eh? A Mario y te da calambre. Pesado. Falta uno, ¿quién falta? Yo voy. Yo he metido el otro. Pato, hombre. Ya. Que está buscando muchos animales. Con los otros. Animal, no, hombre.
Hijo de una iguana. Sí, sí, hijo de iguana, hijo de Inu. A ver, ¿cómo se dice? ¡Arriba, tigres! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, tripulante! ¡Hijo de Infernícalo! ¿Qué está pasando hoy? Ahí el mapa. Yo no lo tenía. En serio, ¿qué demonios está pasando hoy con todo? Aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pato a tomar por culo! Pues yo voy por cosa, ¿eh? Está loco. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, Pato? ¿No quiere jugar? ¡Dilo! DJ Mario. No. Sí, metemos a otro, porque, si no quieres jugar, ¿por estás delante de todos los asesinos? Bien. ¿Cómo lo haces? No sé, tengo a ver, tengo Pato, ¿tú qué has visto, Pato? Pues ha visto que se va a la calle, por lo no, que No, pero veo, ha visto otra cosa. Sí, sí. Pero ¿qué ha visto? Que habla. Hijo de un culo, ha sido Mario, ¿eh? ¿Cómo? Que te lo juro de verdad. Si no eres tu Pato, pues será Mario. Pues si no eres Pato… Si no es Pato, votadme todos en la siguiente. Vale. Vale. Hijo de un pájaro. ¿Por qué siempre entráis cuando mato a la gente? Porque hay que tener cuidado. O sea, si está. Cabrón, no, cabrón, no, no, pero si, está, si éramos seis personas ahí, Pato. Tres, loco. Tres, llevo tres seguidas en un minuto. Otra vez me quedo solo. Otra vez me quedo solo. O sea, estamos locos. La segunda vez que me quedo solo yo en este juego. Casi no puedo jugar. Necesito a alguien que me ayude un poquito. Confiamos en ti, sí. Yo no confío en nada. O sea, sí, es que es imposible. O sea, está, es que están todos. No ha muerto nadie. Bueno, han muerto dos. 4, 3, 2, 1. Hacer esto. Me da tiempo de hacer así. Dios mío de mi vida, ¿eh? ¿Qué, Mario? ¿Sintonizas o qué? Esto es una mierda. Pero si ya lo dije yo antes. Escucha, estás cacharrao. ¡Dale! ¡A usted se interesa! Vale, están todos ahí. O sea que si pillo a alguien por aquí, le meto, ¿eh? Sí. A ver, si estaban todos juntos, ahora probablemente están yendo todos juntos. Pero me como a Thorman. Y necesito irme lejos y que me vean. ¿Quién estaba antes con nosotros, Perchita? Pero. Uh-huh. Uy, hay risas. ¿Era Violeta? ¿Era Violeta, puede ser? Hay sonrisas. No, no, ¿por qué me ha hecho la idea? Porque he visto a Di y a Aurelio y Sarai en la comps parados. Sí. Y digo, ¿por qué no había arreglado? Claro, claro. Y Di y Aria y quieto, digo, no sabía arreglarla. Me sentía vigilado, Perchita, me sentía vigilado. Perchita, ¿tú te acuerdas quién estaba pero con nosotros antes? Pero que eso me pasó a mí también antes. ¿No? ¿Era Violeta o Popol? Yo creo que. Yo estaba por arriba. Pero si yo estaba ahora mismo con Aurelio, DJ Mario y con Sara en la comps. Y pues mira, antes estaba con nosotros. No sé si era. Tú venías de monitos, de especímenes. ¿Yo? A ver, Aurelio sí. Y Mario. No, yo no estaba en especímenes. Yo estaba ahora mismo. ¿Quién estaba en especímenes con nosotros? Yo no. Y ahora mismo estaba con mira, yo me la voy. Uy, que yo no entre soy. Violeta estaba... y Paul, no, es una no, cosa, ¿eh? No, no, no. Pero sí. Si yo estaba con otra vez, DJ, no creo que otra vez. No, pero sabotear. Cosas han visto. Ya, bueno. Sabotear esto eso es muy típico de Paul, ¿eh? Porque, no, yo no he saboteado. Aurelio, no, al, DJ, Sara y yo. Al margen de todo, yo no he saboteado comps en la vida. O sea, porque nunca pienso en eso. Yo voto Violeta. Esquipeamos, si no, esquipeamos. Esquipeamos. Queda solo uno, queda solo uno. Si me pones Violeta, ya está. Queda uno. Lo inteligente es esquipear. Oye. DJ, yo estaba contigo en el laboratorio, no sé por qué. A ver, dudad de Policarpio y de Violeta. Tened cuidado. No has skipeado Mario, ¿eh? Yo he votado a Paul. No, yo no he skipeado, la verdad. Yo es que estoy en modo silencioso. Claro, es que solo con esto es muy complicado. O sea, con todos aquí, vamos, súper difícil. También te digo que si hago así, creo que. Es que tengo que hacer. Es que me quedan 17 segundos de cooldown. Voy a ponerme aquí de momento. Hago el cooldown. Y de ahí veo. Está complicado, pero no, es muy difícil. 2, 1, 0. Es muy difícil. Esto no lo saco, ya os lo digo. Y me van a pillar en breve, ¿eh? Además, es que tiene pinta de que estén todos juntos, ¿eh?
Tiene pinta de que... Bueno, momón. Pues hago un reporte. Madre mía, con la luz. No me da nadie. Ojo. Vale, yo me he cruzado antes con Momon. Me he encontrado a Momon abajo a la izquierda. Sí, estaba ahí. Abajo a la izquierda. Como saliendo de escudos a la izquierda. ¿Escudos? Escudos no, los marcianitos, que nunca me acuerdo el nombre. Mario, pregunta la gente en el chat si tú eras un componente de Safri Duo. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Pero queremos saberlo. ¿Cómo que un componente de Safri Duo? Me encanta Safri Duo, me encanta Safri Duo. La verdad. Están muy perdidos, ¿eh? Hostia, Safri Duo, me ha hecho mucha gracia. ¿Qué ha sido de Safri Duo? No sé. Está aquí jugando, ¿no? A ver, yo solo he visto en esta partida a Sara, que salió con ella hacia abajo. Sí, y Violeta, y yo te vi entrar en la sala esta de comunicaciones por última vez. Sí, que con Aurelio. Aurelio estaba conmigo arreglando la luz. No, Aurelio estuvo primero en comunicaciones, antes que ahí, porque yo estuve con él, en la palanquita. Y yo me fui luego al laboratorio, he hecho lo de... No, pero DJ no es, DJ ha... Vamos a ver, pero si ya he echado a Pato el primero. Claro, está entre Paul y Violeta, ya está. No, yo no soy... Y Paul, por lo que ha dicho antes Perchita, es por lo que he dudado de él. ¿Qué ha dicho? ¿Y Auron qué dice? Ah, no, que Auron está esperando pero, ahí. No, yo estaba con Aurelio en comunicaciones y me podía matar. Perchita, ¿y antes, tú qué te cuentas con esa cresta? No, yo voy solo. A Policarpio. ¿Por qué? Un momento. Aurelio, una pregunta pero que acabo de caer. No. ¿Cómo has podido leer el chat si se supone que está en modo emoji? ¡Mamá! ¡No me sirve! ¡Alcarres, Aurelio! A ver, ya está. Todo tiene una explicación. Primero, los VIPs pueden escribir. Y segundo, reconozco que no me lo ha preguntado el chat, me lo he inventado yo. Y Vini resentido te ha votado, ¿eh? Sí, pero no se ve. Venga, a tocar los tambores, Mario, a tocar los tambores. Yo he votado a Paul, ¿eh? O sea, ni siquiera he votado a Raúl. Yo he votado a Paul. Estoy haciendo el circo. Eso es. Espera, para que dice tambores. Para que dice lo de los tambores. Se la ha liado con eso, ¿eh? Espectacular. No sé ni cómo... No sé cómo estoy durando tanto, ¿eh? Sinceramente. No tengo ni la más remota idea de cómo está siendo tan largo. Por favor, mira, me voy a quedar aquí haciendo el mapa este. Ay, por favor, qué nervios. No ganamos. O sea, me van a pillar en esta de lleno. O sea, pero de lleno. 4, 2, 1. Vale, ya tengo esta. Tengo las dudas de si me ha visto Perchita ahí, ¿eh? Vale. Aguantad. Hago ver un poco. No, ahora no, porque sabía que estaba Perchita ahí. Tengo que desvincularme de estos. Voy a cerrar puertas. ¡Mierda! Ok, y si no, lo iba a apretar yo el botón. ¿Qué está pasando? Iba a dar, para... ¿Por qué? Un momento, ¿por qué yo? Por descarte, podría haber matado a Sara 40 veces ahora. Sí, Paul, pero quizás te estás intentando ganar mi confianza. Claro. Podría haberte matado 40 veces. Hemos estado solas sin nadie. No, pero no la matas porque Sara me había acusado también a mí. Entonces, a lo mejor dices, si no la mato... Y las comunicaciones las has saboteado tú, Paul. Claro, que nunca se ha saboteado comps en ninguna partida de toda la historia. Bueno, pues has sido Pato, venga. ¿Cómo que sea, Pato? Bueno, pues nada, Paul, chao. No sé, es que yo ya no sé. Está entre Violeta y Paul todo el rato. Yo os juro que nunca se ha boteado comunicaciones. Es lo único que puedo decir. ¡Grande! ¡Grande, Paul! Lo único que puedo decir es que nunca se ha boteado comunicaciones, os lo juro. ¡Loco! Pato, cabrón, ¿por qué matas así? Pato, me has dejado solo la primera. Lo he intentado. ¿Qué has intentado? ¿A ser el loco?
¡Loco! ¡Loco! Hay que intentarlo, pero... ¡Loco de amor! Es que me ha matado el video, Pato. Es que te venía todo el mundo detrás y me ha matado el ¡Venga! Pero, Pato, intenta estas cosas cuando te toque con DJ Mario, no conmigo. Venga, cuidado con vosotros, venga, vale. Copeo. Sí, pues ande también, de nuevo, por favor. Este está en nabo, este está en nabo ya, Me ha tocado demasiadas veces a mí. Ay, Dios mío. Es que me ha tocado como 4 o 5 veces. Ha sido loquísimo, por favor. Ay... Lo peor es que esa última es que era inganable. Estaba esperando cómo se separara. Bueno, podría haber matado a Sara, pero estaba por ahí Perchita, me hubiese visto. Si no hubiese cruzado Perchita en ese momento, sí que estaba perfecto para matarla. Y luego ir a buscar el resto uno a uno, pero súper complicado, también te digo. Súper complicado. O sea, espectacular. O sea, creo que ha sido el día de más kills de todas. O sea, de más kills, no, de más ganar partidas. Pero bueno, no está mal, no está mal. O sea, dos días así. O sea, dos partidas súper potentes. La subiré a YouTube, ya que está. A ver, esto. Pato. Pato, Pato. Oye. Cuac. Pero. ¿Qué subís? Ya, Arregla la luz y hay un muerto ahí abajo y Pato sale y no le reporta. Siempre hace lo mismo, Pato siempre hace lo mismo. Qué malo, Pato, muy mal. ¿Cuántas veces le ha tocado este chico? Pero ¿cuántas veces le ha tocado? Pato, oye. Pato, entre Pato y Paul. Se están llevando todas las cosas. Aparte que lo echan a la primera ronda, lo pillan siempre. Si no quieren jugar, sí, pilo, sí, Pato, sí, por sí, Dios. Es que lo pillan enseguida. Lo pillan a la primera. Pero Mario está teniendo mucha suerte y pillando siempre al director, Pato vengativo. Es que igual Digi Bombilla es Digi Detective. Sí, sí, se ha encendido la bombilla al Digi Detective. Madre mía, Don Comedia. Espectacular. Aquí. Bueno, pues nada, haremos las pruebas. Sí, sí, Pato, pero no sé por qué tiene este afán de matar a lo loco cuando hay gente alrededor. Yo es de las pocas cosas que miro es que no haya nadie cerca o que me pueda delatar, que te pueden pillar, pero... ¿Qué ha pasado? Oye, pero por favor, le vais a... Por favor, Aurelio, tío. ¡No, Aurelio! ¿Ya? ¡Ay, Dios mío! ¡No, a ver, si es que ya estaba... Es que de verdad me toca... Compañero, que no quiero ganar antes. Me sabe fatal porque lo he pillado de pleno. Llegábamos Sara y yo por ahí. Safri dúo. Safri dúo, Ahí pues, está Safri dúo. ¿Para qué alargar esta angustia terrible? Total. Es que Pato deja a todos sus compañeros solo. Sí, sí, sí. Es imposible. Este mapa tan fácil. Madre mía, partidaza, chicos. Esto. Pato vengativo, O sea. No, Pato se le tiene el dedo. Vengativo, Tienes el dedo sueltísimo. Cámbiame el color, por fin. Ay, perdón. Cámbiame el color, Paul. Se le va súper rápido. No le deis a play. Yo voy a cambiar el color a ver si me toca ahí. Por de Pato. Pobre Aurelio. Voy a cambiarme el traje. Es que encima su compañero le abandona. Va en el traje, por favor. Y encima lo pillo de lleno, que yo nunca suelo pillar a nadie de lleno, ¿sabes? Sí, es que llegábamos justo tú y yo. ¿Ya sabéis cambiar de colores? ¿Le doy? Dale, ya, Concho. Dale. ¿Cómo que Concho? ¿Desde cuándo no se dice eso? Por favor, ¿de qué año es? ¿Concho? ¡Concho! ¡Vamos, Concho! Llevo cero. Ah, esta sí que la tengo. Vale, pongo esto aquí. Vamos. No voy a repararlo, me voy a hacer esto. Vale, reparo. Ya está, ¿ves? Sí, es que iba gente. Espero que no vuelvan a hacer lo de Pato de antes, de estamos 40 juntos y nos matan, nos intenta matar. O sea, que... Sería espectacular, ¿eh? Vamos a ver. Voy a hacerme esta. La PCR. Espectacular, ¿eh? Es
que además, insisto, que a mí me gustan las partidas donde las cosas son imprevisibles. Cuando son muy previsibles, se vuelve aburrido. Y... ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! Acción. Madre mía. ¿Dónde? Doble kill, Axother en la parte izquierda. Y es la primera vez. Vale, yo estaba a la derecha, no te la escucho. Yo estaba justo en la misión de la tarjeta ahora. Que yo estaba. Yo me acabo de hacer una PCR y estaba saliendo del laboratorio. ¿Qué tal? ¿Te ha salido? ¿Te ha salido bien? Era eso. Bueno, el donde se nace. Gracias, Juan. El lobby. Por los vídeos. Y bienvenido. En el lobby. ¿Has volteado otra vez la Policarpios? ¿Cómo? La Policarpios. ¿Cómo? La com. ¿Cómo? ¿Cómo? Han saboteado el TUM. No sé, pero lo hacen ya mala hostia, ¿eh? No, pero han saboteado la electricidad, ¿eh? Sí, eso iba a arreglar yo. ¿Cums? ¿Con nada? ¿Cums? ¿Skipeamos? Sí. ¿Cum? No sé. ¿Pero qué decís? Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero estoy voy a votar al azar. Sí, yo estoy votando al azar. Yo skipeo. Yo skipeo. ¿Cómo que al azar? Sí. Skipear. Yo skipear, no voté al azar. ¿Cómo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué gratuito, cabrones! Hay gente que se ha unido a mi azar, ¿eh? A ver. Me ha tocado tantas veces que entiendo que me lo hagáis. Pero no soy yo. Terrible. Que es gratuito. Pero claro, es que sí, que me ha tocado como 4 o 5 veces. Lo más normal es que me sigan votando a mí. Todo bien. Lo dicho, Juan Soledad, gracias por los bits. Bienvenido. Recordad que tenemos Discordo. Y si hacéis exclamación Discord, os da la dirección para que entréis abierto a todo el mundo, no solo a suscriptores. O sea que todo el mundo puede pasar por el Discord. Además es bastante activo y tenemos servidor propio de Minecraft. Pues que a algunos os gusta también jugar. Y, ¿qué bueno, huevos estáis haciendo en la electricidad? Yo ya no le doy más. ¿Por qué? Estamos aquí 5 dando ese botón. Yo me voy dentro. Ya está. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué está pasando? De verdad, ¿eh? Pues lo dicho, recuerda que tenemos el Discord, que cada noche la gente se junta ahí en masa para jugar a tanto a Minecraft como... No. No, algún muerto tuyo, Dime por favor. ¡Pato, que otra vez no has sido tú! ¿Pato? Venga ya, hombre, venga ya. ¿Qué estás hablando si estoy abajo del todo, muchacho? Escúchame. He bajado a la izquierda y estabas tú que te he visto por abajo, ¿verdad? Estabas a la izquierda abajo. Yo te he visto súper quieto, ¿eh? Voy a ir de la partida. A ver, si DJ ha acertado todo el rato cada vez que ha dicho pato, ¿no? Claro, sí. Y yo tengo una piedra que desde que tengo esa piedra no me ataca ningún tigre. O sea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué cojones? No. ¿Y de qué dice? Oye, pues. Pato, como seas tú, te pido perdón, pero llevaría cinco. Me cuesta entender a veces a pato, ¿eh? Sí. Coño. A mí la analogía me ha resultado rara. Estaba por allí. Ahora no está tan clara la baja porque estaba por allí. Igual no es. Pero ¿qué estaba pasando en electricidad, Norman? Si no, que te pusiste si no, muy. No. Estaba siendo un infierno. Estaban dándole todo el tiempo los botones, Mario. Si hasta yo he dicho, mira, macho, me voy porque no os aclaráis. Es que madre. Gente, si no es pato, creo que eso. Bueno, luego lo comento. No, dilo ya. Luego hablamos. A Mario lo he votado yo. ¿El pato o no el pato? Mario. Si es pato, me voy del juego, ¿eh? Mierda. Vale, me he equivocado. Sí, te has equivocado y te vas a la lava. Venga, seguimos. No sé quién puede ser. También os digo que cuando he bajado hacia abajo, el pato estaba ahí quieto, parado todo el rato. O sea, que me lo he encontrado y a la izquierda, totalmente quieto. Ya sé como que raro que hace este hombre. Ay, quieto. Voy directo al True Crime este a ver qué puedo hacer. Y bueno, se ha quedado un buen día, ¿no? O sea, se ha quedado un buen día. Y ahora entramos aquí en el laboratorio de CSI y vamos a morir. Mira, un cadáver. Bueno. Vale. Bueno, pues estupendo. A ver, creo que uno es Pechita casi seguro. Me he encontrado. ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais? Esto es increíble. ¿Qué pregunto yo antes lo de la luz? ¿Dónde estabais? Pues yo estaba con la service en la oficina. Yo estaba en laboratorios. Yo estaba en la nieve. Bueno, estaba llegando. El cadáver estaba en laboratorio. Pues ¿cómo lo sabe? Ah, vale, claro. Pues lo he reportado yo, básicamente.
Vaya. No sé. Yo estaba donde... ¿Por dónde estabas yendo? El telescopio. Ajá. O sea, no sé dónde estaba el cadáver, pero... El laboratorio, no laboratorio. En el laboratorio, no. Laboratorio. Sí, sí, laboratorio, laboratorio. Sí, sí, abajo. Yo he entrado desde abajo, no desde arriba. Ah, o sea, pues entonces no... Y Perchita... Ah, yo arriba la nieve, en la de esta. Ya, ahí, Perchita, pero no sé. No sé, Thorman se... No, no debería de ser antes, Thorman. Yo he dicho antes que la luz estaba en Thorman, Paul, Pato sí. Y Mario, creo que está haciendo algo muy raro. Sí, intentando encender la luz y estamos todos dándole los botones. Yo creo que es Perchita uno de ellos. Creo. No soy yo, digo que no soy yo. Eres tú, Perchita. Míramelos ahí. Thorman y Aurel. No, te miro al gorro ese que llevas, que no me lo pondría ni. En forma de Paul, ¿dónde estabais? Bueno, yo arriba de la electricidad. Acabo de llegar. ¿Dónde veníais? De la sala de reuniones. Como de la sala de reuniones. Yo diría que es Perchita. Aurelia, ¿tú quién crees que es? Es que por una parte, cuando Perchita me dice que no es y me mira a los ojos, me lo creo. Y por eso ahora mismo estoy dudando. Ya, pero si no, que es Thorman, Paul. No, es Perchita. Yo diría ¿seguro? Que es Perchita. Y el otro, pues es probable que sea Aurelio. Yo voy a creerme. Thorman seguro que no es. Que era como sea tú, Billín. ¿Cómo voy a ser yo, hombre? Como estás tú, Billy, que por tu voz es que te tiembla la voz un poquito. Por eso estoy un poco nervioso. Me está dando la risa. Ay, vale, no. Vale. Menos mal. Bien jugado. Vale. Pues tiene que ser o Thorman o Raúl, ¿no? Porque si Sara lo ha delatado, tan a lo loco, en plan de ha sido... Yo creo que sí. Odio esto, ¿eh? Odio el Simón, dice. Es que además lo peor es que me tengo que concentrar a hacerlo, ¿eh? A ver, venga, que solo queda uno. Pum, 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 pum. Vale, y me voy cagando leches de aquí. Me voy. Con suerte, si el asesino mata a Thorman o a Aurelio... Podemos saber quién es, porque tiene que ser uno de esos dos. Ah, aquí puedo ver si están vivos, ¿no? Comunicaciones. Ha aparecido de golpe, ¿no? Ha aparecido de golpe en laboratorio. Qué raro. Lo malo sería que mataran a Sara, porque entonces ahí sí que estoy jodido. Porque es la única que pongo la mano que, en el fuego que ya no es. Increíble, ojo. Vámonos. Ay, yo estoy deseando que no me toque. Perdón, Que no te toque. Que no te toque. No me haya muteado. Pon la cam. Ay, sí, que déjalo. Es que. Le he dado el botón que no era. Para mutearme. Perdón, ahora sí que. Que justo cuando me salgo, minimizo el de esto y dejo el Discord abierto simplemente. Y ahora con la confusión, no. Ya está. Ahí está. Mario, Billín. Estoy como... Me paseo por aquí. Es que... Linda nuca, sí. Espera que os minimizo, que no os quiero leer, por si acaso. Ya está. What is the body? Me acabo de encontrar el cuerpo de Zorba donde está lo de la mesa. Sí. El botón de la mesa, pues a la derecha, donde está la tarjetita, ahí dentro. Oh my god. Yo he estado por arriba todo el rato. Yo iba para enfermería ahora mismo. Bueno, laboratorio.
Yo estaba haciendo la... No he visto a nadie, la verdad. Yo estaba en especímenes haciendo mis misiones tranquilamente. Solo me he cruzado a Paul. Yo he visto muy raro a Pat de Exocer, ¿eh? Ajá. ¿Qué? Yo estaba mirando... Has entrado para adentro para hacer las misiones, pero te has salido. ¿Por qué? Sí, sí, pues te explico. Porque yo tengo mi sospecha de dos personas. Una de ellas es Exocer, ¿vale? Vale. Vale. Entonces he entrado y él me estaba persiguiendo. Y digo, voy a mirar a ver si hay alguien que me vea que entro, que él está detrás mía, y has aparecido tú. Y digo, perfecto. Me meto de nuevo. He hecho exactamente lo mismo, digo. Pato ha dicho lo de la luz. Cuando yo vi a Pato hacer eso, ya estaba la luz activada. No. Yo ya he votado. Sí, Exocer, te has equivocado. No, Exocer, no pasa nada. Yo no pasa me nada. Voy a creer a Pato, por una vez. Sí, yo me lo he creído. Yo confío, yo ya he votado a Exocer. Que no haya luz, ya. Que sí, que no haya luz. Exocer, venga, tío, dale, tío. Exocer el linterna. Los dos se han votado a Pato, ¿eh? El linterna. No, no soy yo. ¡Ojo! Te lo he dicho que no soy yo, no estoy diciendo. Pero sí que había luz. No pasa nada, Axel. Bueno, cuando yo he jugado contigo por primera vez, no. ¿Sí? Pues no. Confusión, ¿eh? Por ahí. Aurelio. Bueno, está en cooldown. Si es Aurelio, igual me fríe. Ay, Dios mío, qué día, ¿eh? Pero también os digo, insisto, ¿eh? Es más guay cuando. Es imprevisible que cuando esto tan previsible de así de tal. Y ya no hay dudas. También creo que lo de espaciarlo tanto en el tiempo ayuda. ¿Sabes? Perdemos la práctica. Si jugamos constantemente, de golpe pillas la práctica de cómo se mueve todo el mundo, cómo reacciona todo el mundo. Entonces es mucho más fácil saber quién es el impostor. Ay, Dios mío. Por cierto, no sé si os habéis fijado, me he vuelto a poner el policarpio. Hay que ir a la derecha. Es que las últimas partidas ya lo está. Bueno, es que si juego con otra gente, por alguna vez he jugado en off stream, por algún amigo me lo ha pedido, me pongo por el spool. Pues no, pero si. No sé. Depende del día. O sea, que volvió Policarpio. De hecho, luego os lo enseño, pero en el chat hay. Creo que hay con el Policarpio solo para el nivel 3 o algo así. Lo puse, pero como para que no podáis spamear. Policarpios todo el rato. Y solo se puede usar a nivel 3. Ahí ya lo he hecho. Me voy. Tengo que ir a aquí arriba. ¿Momon me está siguiendo otra vez? ¿En serio? No. Epa, reporto. ¿Qué ha pasado? Alright. Vale, pues nos hemos separado porque tú ibas pegado a mí, Momon. ¿Quién ha muerto, Pato? Sí, ya, pero yo iba a decir Pato por lo de antes y Pato está muerto. Vale, Momon y yo nos hemos separado en la puerta del laboratorio. Yo me he ido hacia abajo, él se ha ido hacia adentro, creo. Y cuando me he ido, porque iba a entrar donde hace la tarjeta de crédito, ahí en la puerta me he encontrado el cadáver de Pato. Yo acabo ¿En la puerta de qué, Paul? Perdón. Como entrando a donde hay tarjeta de crédito. Bueno, en la puerta no, un poquito más arriba. Pero en medio de la nieve. Entre el laboratorio y administración debe ser eso, ¿no? ¿Entiendo? ¿Y tú has salido de ahí con Momon? ¿O luego os habéis separado cada uno? No, Momon y yo íbamos dirección al laboratorio. ¿Podría ser Violeta? Yo me he ido hacia abajo y era no. Y ahora mismo estaba en las, bueno, en las bombonas de oxígeno. He ido primero a especímenes. Sí, pero luego... yo he ido a cámaras. ¿Hemos echado un impostor? ¿Cámaras? No, todavía no, Momon. Y el cuerpo estaba ahí, el cuerpo de Pato estaba en el suelo cortado. Pero si yo no he reportado ningún cuerpo. Te ha dado tiempo a la bombona por bajo. Hay duras. ¿Qué dices? Pero si yo no he visto ningún cuerpo, ha reportado. Yo. El cuerpo estaba por la parte del medio, ¿no, Paul? Sí. Vale, de ahí venían DJ Mario y Perchita. Yo venía por el medio. Mal. El otro fumado. que antes estabais en la sala de bajar la palanca. ¿Es así o no? Antes. Claro, sí, pero, y me he subido para arriba, he activado la luz con Aurelio. Aurelio se ha ido para abajo y yo me he ido a las cámaras. Vale. Pero podría haber matado a Pato hace tiempo, ¿eh? Yo ya he visto el cuerpo de Pato cortado en las cámaras. ¿En las cámaras?
desde las cámaras he visto el cuerpo de Pato ahí donde dice Paul. Sí. Vale. Y luego he visto a Violeta estar por la nieve entrar a un sitio. Que no, que vale. yo he visto, pues entonces, yo me he cruzado a él y yo estaba en las bombas. Si tú lo has visto, si tú has visto el cuerpo de Violeta. Que no, que no, que no, que bueno, te estás rayando, pero, que no. Mario. No, 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 yo no soy. Hombre, pues Aurelio y Paul estaban allí. Y Momo también. O han matado, sí. Han venido y se han grandes, puesto. Que sois grandes. Yo no lo he matado, he de decir. No lo he matado, así que eres un ciego. Eres un ciego. Eres un Mario. Estás en el Mario, estás en el Mario. Pero si yo voto a Violeta. Ah, por lo de ciego, coño, vale, no lo pillaba. Bueno. Ay, Dios mío, espera. Me he liado. Va, voy a hacerlo. Esto es lo típico que vas a poner la mano y te rajan, ¿eh? Ahí está Raúl. Pues me voy al otro. A ver que llegamos, llegamos. Qué desastre, ¿eh? Pero ¿por qué no? Pues es Raúl, es Raúl. Es Raúl. Es Raúl. Es Raúl. Es Raúl. No llego, no llego. No llego. Es Raúl. Oye, un momento, oye, un momento. No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. No hace falta, Raúl, ni hables. O sea, ya está. Raúl, ya está. Ya está. ¿En serio? Gracias. Muy calladito, Raúl, ¿no? Gracias por venir. Gracias por participar. Ha habido ahí unas cosas que no sabría explicar. Gracias por participar. Ha sido un honor. ¿Cómo lo sabía? Siempre lo acepta. Terribles. Gracias por participar. Ha sido muy bonito que vinieses y nos hicieras compañía, pero. Pero Auron, defiéndete, era uno de sus uno. Pero si lo he pillado. Pero si lo he pillado. Ay, qué vergüenza. Ahora te toca a los mismos. Por poco. Todo el rato le toca a los mismos. Está difícil, ¿eh? Paul, estaba esperando que llegues tú. Estaba esperando que llegues tú. Digo, es que en cuanto vaya me mata seguro el cabrón. Sí, sí, sí. Quedaba un segundo. Yo estaba gritando, no llego, no llego, no llego. Me pongo el queso. Estaba muy complicado. Pero aún así, Paul ha tardado en reaccionar, queso. ¿Eh? No, os juro que le estaba dando, ¿eh? O sea. Pues yo dije, Paul, por Dios, que lo ha matado delante de tu cara. Podéis revisar. No me lo puedo creer. No, no, yo no lo he visto morir, ¿eh? O sea. Y Mario con un queso en la cabeza. Me he puesto el quesito. Ya no sé qué poner. Hijo de un tripulante nuevo, tío. Nada, es imposible, yo no sé qué poner. ¿Qué coño está pasando hoy? De verdad, ¿eh? A ver. ¿Qué está pasando hoy con el juego este de mierda? De verdad. No me lo explico. No me lo explico. No me lo explico. Es que no me lo explico. O sea, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto este juego? Si a mí no me gusta tanto, o sea, matar gente. Yo soy investigar, ver qué pasa. Me he cruzado más o menos con todos ahora. Hombre, Pato. Lo siento, Pato. Te quiero. Dios mío, mi vida, ¿eh? Uf, nervios activadísimos, ¿eh? O sea. Vale, he ido al árbol donde la tele está de mierda y me he encontrado el jamón de Pato. ¿Dónde la tele? El árbol, donde está el árbol. Vale. Es que estaba pensando en lo de las constantes estas vitales. All right. Uh-huh. Vale, yo estaba en el escáner con Mario y con Raúl. Correcto, activando la actividad. Yo me he cruzado a alguien ahora en tarjeta de crédito, pero no se me acuerdo con quién me he cruzado. Conmigo. En tarjeta de crédito antes estaban Thorman y Axoser. Yo he visto a Momon que ha salido de ahí y solo Thorman iba detrás de él. Bueno. Así que tiene que ser alguien que estaba a la izquierda. ¿Y quién está a la izquierda? ¿Pero dónde ha muerto Pato?
En el árbol. Pues que había mucha gente que estaba con dentro de la derecha. A ver, no gritemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que sea él. ¿Cómo? Axel no está votando. Yo para skipear la primera, venga. ¡Uy! Hay que hacer cooldown. Me voy a poner aquí a hacer cooldown. Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué nervios, ¿eh? O sea. A ver, a ver. No lo voy a matar porque es lo típico que matas a alguien y te encuentras de cara. ¿Ves? Me has encontrado a Sara de cara. Hombre, Momon, lo siento, amigo. Si salgo ahí, igual me pillan. Oh no. A ver. Axozer. Axozer está muerto. ¿Y Momon? ¿Dónde? No, Momon muerto también. Momon, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Mario? Estaba, chicos, abajo a la izquierda y venía de ese lugar un monigote de color rosa. Sí, sí, yo venía de ahí, pero yo no soy, Mario. Un monigote. Un monigote de color rosa. Mario. Pero yo no soy. Sara, tenemos Mario, que estar bien. Mario, recuerda que yo me hice el escáner contigo, Mario. Coño, perdón. Es que claro. Pero yo no soy Mario. Escucha. A ver, Sara, no sé. Y además me salía Waiting for, es que soy imbécil, claro. Correcto. Sara es imposible. Bueno, pues claro. Calle DJ Mario. Autolike intentando meter mierda a otro. Ya, si le salía eso. Y Raúl, ¿tú te llegaste a hacer el escáner? Raúl, ¿tú qué hacías ahí el escáner? Esperando, pero sabía cola. No, estaba mirando. No te has puesto a ver si ponía waiting for en ningún momento. Te has quedado a 3 metros de distancia. Y yo me bajé y el vergas, dos personas. Mientras lo que he hecho es bajar a energúmeno para hacer tiempo. Dos personas. ¿Y por qué no te has cerciorado de que te salía waiting for? ¿Qué le he dado? Pero no, no te dio tiempo, llegaste no el último. Le has dado, no le has dado. Reportado un cadáver. No, pero escucha, pero creo que Aurelio estaba en especímenes, DJ, de estás buscando donde no hay. ¿Y qué si no? ¿Violeta y Paul? No, que yo el único que no es Mario. ¿Perdón? Porque es que literal se ha hecho el lo escáner que, lo que el estabais resto. Diciendo del escáner era ahora. O sea, Aurelio, no, iba a decir la primera ronda. Ah, vale, porque digo, yo estaba ahora en especímenes, no había nadie. No, ha sido la primera ronda, pasa que había. ¿Paul y Aurelio? ¿Aurelio? ¿Paul y Aurelio? Pero no, ¿por qué? O sea, a mí. A mí. ¿Yo ahora qué he hecho? ¿Yo ahora qué he hecho? Yo creo que se quedó de observer, chicos. Te voy a creer. Yo creo que nada de waiting for, Se quedó a 3 metros de la máquina. Es muy probable. Me ha votado a mí. Es muy probable. Observer. Toma waiting for. Espera por esta. Espera de esta. ¡Hola! 3 metros sobre el cielo. A 3 metros de waiting for, tú. En serio me he vuelto a quedar solo. ¿Pero qué es esto? O sea... ¿Puede tocarme algún compañero que aguante un poco más? Digo yo. O sea. A ver, ¿cómo haciéndolo, no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya está. 3, 2, 1. Kill. Kill. ¡Acción! Justo me ha dado la claqueta. Por algún concejil es para alguien que va al mundo del cine. Me encantaría dedicarme a la parte del documental o estar en edición. Pues el mejor consejo es rodar. O sea, que pilles tu teléfono móvil, ni que sea, y que te pongas a grabar cosas ya. O sea, que no te esperes a estudiar o a trabajar, o no. O sea,
A punto de rodar ya. ¿Pero por qué me han encerrado aquí? Me han encerrado aquí. Que viene Sala, que viene Sala, corre, que viene Sala, me voy. Ay, Dios mío, vale. ¿Qué ha pasado? Violeta muerta en electricidad. Ajá. 100%. ¿Por qué? Así que... Bueno, porque te he dicho antes, la ronda te he dicho. ¿Dónde estabais por... cada uno? Bueno, pero eso es muy gratuito, Perchita, o sea... Paul, ¿dónde estabas ahora? Apolo, yo estaba abajo en... Perdona, ¿dónde asteroides? Y Perchita, ¿tú dónde estabas? Paul, estaba yo haciendo esa misión ahora mismo y no estaba... No, yo estaba por asteroides. Perchita, sí, ¿dónde 100%. Estabas tú? Que yo sé que tú vives ahí en esa zona izquierda. Yo he hecho asteroides y ahora iba a hacer la de las botellitas. Yo estaba en asteroides. Eso es muy sencillo. Antes he dicho Aurelio y Paul. En la justa ronda de antes. Eso es verdad. Aurelio pero y Violeta. Sara, sí. si no está Aurelio, claro quién es. Tampoco. Es Paul, 100%. O sea, 100%. Si no es Perchita, soy yo. Ah, os lo prometo 100% que es Paul. Votad y... Es que estoy dudando, Si no es Perchita... Sara, es muy simple. Si no es Perchita, soy yo. O sea, yo no he sido vehemente con Perchita. Mario, ¿has votado a Paul? Que no. He votado a Paul, la verdad, porque le está tocando todo el rato. Pues vota a Perchita y estamos empatados. Y, no, porque te dan la oportunidad de ganar, Paul. Casi. Bueno, pero lo he luchado. Lo he luchado. Lo siento, Perchita, ¿eh? Bravo, Perchita. No. Bravo, Perchita. Bravo, Perchita, que lo ha averiguado. Eso digo, ¿no? ¿Quién es el siempre que grite? Fuera, ¿eh? ¿Es que esos gritos? Yo no sigo. Yo solo he dicho hijo de una cabra. A ver si me toca una, porque es que solo va a tocar una. Venga, va. Yo no quiero que me toque más, de verdad, ¿eh? O sea, que me tocó como siete veces me ha tocado hoy, ¿eh? Cambia la cuenta, Paul. Es que otra vez tripulante, tío. Me ha tocado una vez. A mí no me ha tocado ninguna en toda la tarde. Es que, de verdad, ¿eh? Borramos directo. Es que me ha tocado como 6 veces. O sea, qué estrés. O sea, ¿alguien lleva la cuenta? Bueno, no puedo ver. Luego me decís si alguien lleva la cuenta cuántas veces me ha tocado. Demasiadas, sean las que sean. O sea... Es que ni yo me lo puedo creer de esos días tontos de que te toca todo a ti. ¿Por qué? Porque sí. Porque este juego está roto. A ver. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Ahí. Joder. Me hago el escáner. La PCR. Esto es la PCR, no es el escáner. Dios mío de mi vida. Si es que lo peor es que yo me pongo muy nervioso. O sea... ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿a quién has visto? ¿Pero cómo? ¿Qué es eso? ¡Mario! ¿Qué ha sido eso? Pido perdón. Tengo un queso en la cabeza y estoy un poquito excitado. El roquefort se sube. Dale, dile. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? DJ Lupa soy. He pillado al que es y ya esto... Yo echaría otra, ¿eh? Vale. Hostia. Sí, bueno, son dos asesinos. Ah, he entendido mal. ¿Pero quién es? ¿Quién es? No, que no. Te digo yo a ti que sí. ¿Pero que no soy yo? ¿De qué? Lo siento, Perchita, de verdad. Tiene que doler. Y tu compañero me ha votado también. ¿Dónde te sentaste? Perchita. DJ Detective. DJ, estás fino hoy, ¿eh? Sí, está. Sí, lo que es matar ya es para otro día. Sí. Bueno, pero no está de más ser tripulante VIP, ¿eh? Sí, es verdad, es tripulante VIP total. Que me, o sea, menudo gritos, ¿no? Ahí. Vámonos. Ah, que la PCR no se me ha hecho bien. Pues me voy a hacer la PCR de nuevo. A ver si me sale negativa. La cosa. Ay, Dios mío, qué nervios de mi vida, ¿eh? O sea, este juego me pone más nervioso que jugar a Egoland cuando te venían a raidear. O sea. Sí. Uf, Thorman. Thorman está muy callado, ¿no? Últimamente. No habla mucho. Epa. Se ha quedado todo el juego aquí, ¿eh?
Por cierto, hay una cosa de Golan que me volvía loco, que es que de golpe, cuando te raideaban, o sea, alguien se acercaba a tu casa, la gente me mandaba mensajes privados a lo loco. Entonces yo iba por la calle y de golpe recibía 200 mensajes de corre, corre, que te raidean la casa. El día que entró Fargan fue como de ¿qué hago? Si estoy en medio de la calle, ¿cómo? Corre para casa. Eso me estresaba mucho. O sea, todo juego survival a veces. Volvemos para arriba. ¿Creéis que habrán matado a alguien? Bueno, podéis creer lo que queréis porque tampoco os voy a leer. Pues que si os pongo el modo emotes es peor. A ver si hay alguien para reportar por aquí. No hay ningún cadáver. Vale. Pues me vuelvo para abajo. A arreglar comunicaciones. Que alguien me parece que se lo ha cargado. Vamos a ver. Cuerpo de Axoser en la parte de arriba a la derecha. ¿Cómo arriba parte a la derecha? Parte de arriba a la derecha. ¿Qué parte de arriba a la derecha? Sí, ¿dónde está? ¿La sala donde rellenas la gasolina? Vale, la entrada arriba. Vale, vale. No, pero no he pasado. Vale, yo estaba en energúmenos. Y no me. No, aparte que no me toca hoy. Me ha tocado una vez. No he visto a nadie. Yo en las cámaras he visto que iban para la parte de arriba a la derecha, si no recuerdo mal, Aurelio y Policarpio. Yo me he hecho. Yo por cosas raras que he visto me voy a tirar un triple. Pero Violenta huele a ano. Pues DJ Ano, bótame y palmarás. Si voy contigo porque me fío de ti, porque te has cargado. Violeta, huele a DJ Mario, está claro que no es. Eso está claro. No, por eso yo me he pegado a él, porque. ¿Por qué vas a hacer la de los cables y de repente voy para abajo y ya no la estás haciendo en un segundo? No, yo no he hecho ninguna de los cables. Yo he ido correcto, no has hecho ninguna. Y se está matando, vale, muy lento, ¿eh? Bótame, sí, sí. DJ. Bótame, DJ. Bótame, con ese quesito que tienes, bótame. Yo de quien desconfío, a quien hace cosas raras, que Zorman se ha quedado parado ahí a la entrada de la laboratorio. Porque estaba viendo a Begin, porque estoy casi convencido de que es Begin. Estaba medio parado, no quiero decir nada. ¿Yo cómo? Si no me toca. Vota random, venga. Ojalá fuera yo, Zorman. Votar random. Hoy DJ está a tope, ¿eh? No me fío de DJ, no está fallando ni una. Eso Sherlock lo Mario. Por los movimientos extraños que estás haciendo, Violeta, sería increíble que te pillara así, ¿eh? Mario Holmes. No, sería increíble lo que vas a palmar. Por un movimiento DJ de cadera. La que estás liando, DJ. La que estás liando. Violenta. Mira, Zorba, no. Es que ven, la gente te hace caso, DJ. Claro. Me toca, no, porque estoy tirando a todo el mundo. ¿Me equivoqué? Igual me equivoco, ¿eh? Sí, me equivoqué. Bueno. Vamos, tengo que seguir al DJ Ano. A las misiones. Terrible. Anda. No, no voy a hacer ni una, DJ, ni una. Es DJ queso hoy. Ese queso tiene que oler fuerte, te lo digo. A ver. Eso guay, vale, me quedo por ahí abajo. A menos que sea de estas de doble o triple. Uf, he visto a Sara por ahí de golpe como. Creo que la voy a intentar seguir. A ver si la pillo matando a alguien. Vale, ¿dónde tengo que ir? A comunicaciones, perfecto. Vale, como hemos entrado todos, ya no me puede matar, porque todos darían por hecho que me ha matado ella. Se ha ido con Momon. A ver. Y ya están hechas todas las pruebas. Más para arriba. Me voy a ir al de la izquierda y voy a volver a Asteroides, a ver si Sara había matado a alguien ahí. Me dejo clic en reporte, que es lo que me ha pasado antes, que no tenía el dedo en reporte. Vamos para abajo. Ah, pues no. Yo tengo otras pruebas hechas, ¿eh? Aurelio por aquí. No veo nada raro, ¿eh? Ahora le pasé yendo. Bueno, se ha quedado una buena tarde, amigos. Mega F, ¿eh? Sí. No, mira, no sospechaba de él, ¿eh? O sea, Aurelio hoy también le ha tocado tetas como a mí casi, ¿eh? O sea. Efísimo. Sí. A ver si mata. Aún debe tener cooldown, le debe faltar poco.
¿Dónde está? Vale, estos se han juntado aquí. Pues tiene que ser un fantasma que le falta hacer pruebas, ¿eh? Tiene que ser un fantasma que le falta hacer pruebas, porque si están todos aquí arriba. Están todos aquí arriba. O sea. Yo termino todas mis tareas, sí, ¿eh? Mira, no queda ninguna. Sí, sí. Aurelio. Aurelio, ya está. A ver, es que vamos muy juntos, ¿eh? Sí, sí. Es que os falta daros unos besitos ya. Esto es terrible. Os falta. Yo quería matar a DJ, que conste, ¿eh? Mi objetivo. Es que yo tenía. Yo ya tenía, de manera vil. Pero es que encima no me mata. Qué lamentable. Tío. O sea, estoy siendo el mejor tripulante. Claro. Hoy sí, hoy tienes el problema. Sí, me encanta hablar, ¿eh? Norma, que era yo, ¿verdad? Ah, tío, pues Mario asqueroso. Sí, Mario asqueroso. Lo siento. Impostores, pero estoy aquí. Aquí estoy yo. Justicia. A una venga, pobre mujer inocente. Venga, la última. Violeta, perdóname, Violeta. Okay. Lo mejor es que iba Mario todo el rato conmigo. Momon delante, reporta Momon y Cerenes, Violeta. Nos apagan los cables. Es que lo siento, es que me dio la sensación de que eras tú, Violeta. Lo siento. Tío, yo ya basta. ¡Hijo de una zarigüeya! Pato. Una vez me ha tocado a mí. Pato, respect. No, todo el rato lo mira, por favor, no me toca, por favor. Pato está jugando al fótico. ¡Tío, hostia! Estás alterado, DJ. Yo ya soy feliz con todas las que me ha tocado hoy, para hoy y para el próximo día, también os digo, ¿eh? Sería como de. Ya está. Tengo suficientes. Porque hoy han sido. Luego me hacéis un recuento, me decís si son 6 o 7. Porque han sido muchas. Son muchas. O sea. Creo que entre Pato, Aurelio y yo nos hemos hecho todas las partidas. O sea. Todas. ¿No? Me voy a poner a hacer el escáner. Ahí la PCR. Vale, tú por la nariz. ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mataron al tripulante! ¡Mataron al tripulante! DJ Queso. Doble kill. Doble kill ahora mismo. A mí, no me sale, a mí solo me sale muerto Mario. ¿Cómo? Ah, y Raúl y Maturro también. ¡Matado! O sea, ¿hay dos muertos? Hay dos muertos. Aurelio, que la ha reportado. Pero un momento, ¿cómo puede ser eso de que el que habla de que uno ha muerto? Lo que me ha pasado antes, reportado. Yo he dado el botón y me había matado. Ay, ahora se va a volver a reportar otra vez, ¿eh? Sí, sí, va. En cuanto acabemos, saltará. Tenemos dos oportunidades para echar a uno. No reportéis, pues, si no así esto. Bueno, yo digo que uno a Sofer que está muy callado. Yo también, sí. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Está muy callado. Porque estás haciendo cosas muy raras. Pobre Axel. No. Ya encendió la luz y mide para abajo. Vale, equipe. Too late. Demasiado tarde. Equipe. A ver, Paul, ¿tú dónde estabas? Pues sinceramente está haciéndome la PCR y se ha quedado a la mitad. Que no es Axel. Vale, yo hacer en cámara meterse por eso, solo. Es que Aurelio antes estaba. Para abajo, de hecho, Aurelio estaba antes arriba, en el telescopio. Entonces tiene que ser alguien que estaba arriba. Claro. Axother estaba a la izquierda. Pato, ¿por qué dices Axother y estaba a la izquierda? No, yo o sea, Policarpio. Y por eso yo la PCR, seguro, ¿eh? No sé, pero creo que ya lo ha votado. Me he quedado a la mitad. Momon, te puedes venir conmigo y ver cómo lo hago. ¿Quién estaba más arriba? No me acuerdo, Yo estaba en cámaras y Pato estaba ahí. Axother estaba a la izquierda. Claro, si yo estaba hecho electricidad y me dio para abajo. Vale, claro, yo estoy peor. No me acuerdo. Porque Aurelio. Ah, que yo estaba a la derecha, que yo estaba aquí. ¡Sí! Yo aquí pasé. Yo aquí peado también. Yo aquí peado. ¡Ojo! Sí, lo he dicho. Lo siento, Axo. Yo echaría la última. Sí, bueno. Mira, tenemos otra oportunidad. Tenemos otra oportunidad. ¿En serio? Chicos. Vente, pero es que votáis siempre a lo loco, tío. Yo no entiendo. Claro, vale. Si no va a este juego. Hay otra oportunidad. A ver, hay otra oportunidad. De esquipear o echar al impostor. En la parte de arriba yo recuerdo que estaba Aurelio, que estaba con el telescopio. Luego Paul y luego había alguien más que no me acuerdo quién era. ¿Zormo? No sé ¿puede quién ser? Era. No, yo estaba por la parte de abajo primero. Ha sido una kill y cuando ha reportado alguien a matar, o sea, era alguien de los que estaba ahí con vosotros. Que de hecho vi que estaba Perchita. Pero es que seguro es alguien que estaba arriba. Segurísimo. Seguro. Seguro.
Yo estaba en medio con lo de la gasolina. No sé, pero aquí le está tocando todo el rato los mismos, así que... Yo me he quedado con la PCR medias. Venirse Paul, conmigo... Paul huele mucho, ¿eh? Venirse conmigo y veis que me acabo de hacer la PCR. Ya está. Un momento. Como me votéis a mí, me voy ya de la vida. O sea, de... Bueno, has tardado de mucho en desmutarte. Has tardado demasiado en darse la vida. Gente, dejarse de tonterías. O sea, no me voté otra vez porque es que ya me he suicido. Bueno, pues. Yo es que ya no sé nada, chicos. Hay que aceptar el destino. Me parece muy precipitado porque yo realmente no he visto a nadie prácticamente. Vea, tío, acabamos de matar a las cosas. Estáis locos, he defendido y acción. Mira, tío, es que estáis locos. Mira, tío, es que estáis locos. Pero ¿qué pasa conmigo, tío? Por favor. Yo he esquipeado, yo he esquipeado. Qué fuerte, ¿eh? Sufre, Aurelio. ¡Terrible! ¡Ojo! A llorar al parque. A ver. Pero es que tengo que cambiar los botones. Porque tengo el cambio de cámara al lado de mutearme de Discord. Al lado. Y a veces me muteo. O sea, en lugar de mutearme de Discord, me cambio de cámara. Entonces tengo que mirar el OBS, que es donde estoy mirando ahora. Bueno, voy a hacerme la PCR. ¡Acción! Dime, Bonton Lady. Hoy te mando estos bits por todas las partidas como impostor. Creo que te has vengado muy bien de todos por todas las veces que te han matado. Jajajaja, amazing. Muchas gracias, Bonton Lady, por los bits y por los ánimos y el reconocimiento, porque de vez en cuando juego bien. O sea, que igual se me escapan cosas, que yo a veces soy un poco cegato y más con las gafas nuevas que tengo una mierda. Que por cierto, veo súper bien, pero me mareo. O sea, he empezado hoy jugando que tenía un globo en la cabeza. O sea, esa sensación de voy en barco, estoy jugando al raft, pero versión esto. A ver, Perchita ha salido de aquí. A ver si... Ay, Dios mío. Pues no, o sea, con lo de las gafas progresivas, o sea, la verdad es que veo mucho mejor y ya no tengo tantos dolores de cabeza. Pero sí que es cierto de que me mareo, pero a la bestia, ¿eh? O sea, cada vez menos también. Ay, vamos a contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Y ahora esto. Y habré acabado todas las pruebas. Pum, pum, pum. Ya está. Y ahora me voy para arriba. Y voy a... No sé si esconderme en algún sitio. Bueno. Vale, he ido a arreglar la electricidad. En el pasillo de la izquierda me he encontrado el jamón de pato. Ojo, ¿eh? ¿Dónde? En la parte de la izquierda de electricidad, en el pasillo. En la parte de la izquierda. ¿Violeta? ¿Violeta? Sí. ¿A quién has votado? He votado a Sara, porque antes ha defendido un poco a Thorman y yo no eso he defendido me ha creado a nadie. Un poco de dudas. Violeta, yo no he defendido a nadie. Cuando nadie, ha dicho, pobrecito, es más. Digo, pues también lo dije de Axocer, o sea, ¿qué tiene que ver? Violeta, a ver, yo entiendo que Policarpio antes... no es. O sea, claro, es que ya Paul me lo ha cruzado en laboratorio, no había nada. Pero si le está tocando todo el rato los mismos, chicos, a mí me ha tocado una vez al principio. Por eso por hay favor. Más probabilidad. No, Violeta, tú lo que quieres es ganar la partida. Porque, claro, porque soy tripulante. Momon, ¿tú quién votas? ¿Qué hacemos? No lo sé, pero te estoy nervioso porque. Momon, yo voy a votar lo que votes tú. No, no. Yo voy no, a votar lo vota que votes tú. Vota tú. Momon, yo voto lo que votes tú. Momon, a ver, nos queda. Semifaro de luz. Guíame a la verdad. Que no lo sé. Sí, el faro que guía a mi barco hacia la felicidad. A ver, Momon, vota lo que tú creas y tú igual, Paul, ya está. Sí, al final da igual. Paul. Dime, Momon. Guíame tú. No, yo no te puedo guiar. No, pues así hasta mañana. Claro, no, quedan 40 segundos. Quedan 40 segundos y estoy muy nervioso. ¡Hazle viejo, brujo! A ver. O sea, voy a votar, ¿vale? No digo, yo voto, ya está. Vale, yo también voy a votar y no lo digo. Ahí está, yo ya he votado. Ahí está. ¿Qué será, será? ¿Cómo no? ¿Cómo no, amigos? Por una vez que me toca y me echáis al canal. Sonaba raro. Gracias, amigos. Sonaba raro, Sara. Grande Thorman. Además, me hizo gracia porque dijiste al principio, venga, Villín, que ahora nos va a tocar. Y nos tocó a los dos juntos. Bueno, venga, chicos. Venga, nos vemos. Chao, chao. Cero veces. Cero veces. Bien, Mario. Venga. Chao. Buenas tardes. Chao. Toma el huevo. Ya me he ido por aquí un ratillo. Me toca. ¿Te va a tocar? A ver, si estando cuatro me toca.
Esto es no como... me ha tocado. ¡Te ha tocado! ¿A quién le ha tocado? ¡Bien! Te ha tocado, ¿no? A ver, rájame. Ven, rájame. Rájame. Que he estado toda la rájame. Tarde. Venga, Mario, toda yo me dejo. Venga, Mario, ven. Venga, Mario. Venga, déjale, deja que Mario meta un rajote, hombre. Venga, Mario. ¡Hace Mario! ¡Hace Mario! ¡Lo he visto! Yo voy a votar a Xocer. Creo que sé yo también, ¿eh? Creo que ha sido Xocer. Yo no puedo votar. Creo que soy yo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Mario! ¡Tienes vídeo! ¡Ya tenemos vídeo, chicos! Te vale para Instagram. Te vale para poner en Instagram este vídeo. ¿Foto miniatura? ¡Venga, chicos! ¡Espectacular! ¡Grande! A ver, posen. ¡Grandioso! A ver, posen. Ya quedo un ratillo. ¡Ay, Dios mío! ¿Se queda bien? Yo también me quedo un ratillo. ¿Te ha también? No sé si alguien más se queda. Yo creo que no, que tengo cosas que hacer y quiero aprovechar para hacer una cosa. Es que no puedo decirlo lo que voy a hacer. Pues de trabajo. Okay. Top Secret. Top Work It Out. Lo veréis por la tele porque es una cosa para la televisión. Es verdad, tenemos un proyecto. Voy a hacer una serie. Oh, no, pero era Top Secret. No, pero no, Pato. Lo he dicho yo ya. ¿Te imaginas? Ya está, nada. Pues tenemos una serie, ¿eh? Bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos. ¿Vosotros queréis hacer series? Ya hablaremos. Yo voy a hacer un documental. ¿De qué? Yo prefiero anime. Yo no me quejaría de la serie. Bueno, una serie de anime. Pero, Axocer, como mucho te puedo dar la voz en off de Cuéntame, o sea. Pero se hace falta. Se hace ahí el CRB. ¡Ojo! ¡Ojo, el segundo, Pero ya tiene que ser muy buena serie, tiene que ser. O sea. ¡Vendido, puto! Hay que llamar a los. A los de Breaking Bad o los de Juego de Tronos que te den un papel. Bueno, pues. No enseña la cara, vendido, puto. Unas llamaditas y yo te organizo que te den. Hay que aprovechar la cara. Que te den un papel en Breaking Bad. Es igual a tu casa y te quedas sin hacer. Papel de protagonista. Eso es. Nada menos, Nada menos. Bueno, chicos, os dejo. Ha sido un placer, amigos. Venga, Paul, como siempre, ya sabes. Adiós. Cuidaos. Adiós, Paul. Ya está. Es que tengo cosas. Es que he pensado, a 7:30 de la tarde, aún me da tiempo a hacer unas gestiones de trabajo y tengo tiempo para hacer un par de cositas. Hoy no habrá más directo. Hoy 3 horitas de tarde y suficiente. Esta noche no haré directo, pero mañana sí. Mañana prácticamente seguro que hablaremos de cine con alguien, porque ya he pactado con una persona hablar de cine. Así que nos vemos mañana. Cualquier cosa, pues ya sabéis, Twitter y esas cosas. Vamos a hacer una raid, ¿no? Os mando con Axocer mismo. Axocer es. Os mando con Axo, ¿vale? Que así podéis seguir un ratito con ellos, ¿vale? Así que pasadlo bien y nos vemos mañana. O sea, ahí está cargando. Ahí os vais con Axocer. O sea que besitos para todos y todas. Sed buenos, disfrutad de la tarde y de la mañana, donde estéis. Y nos vemos mañana.